10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pues aquí estamos, venimos calentitos, episodio ya me pierdo, ya no sé ni contar. Tenemos al gran Kanka, ¿o prefieres que te llame Juan? Mientras que sea con cariño, compañero, me puedo llamar como tú quieras. Pues yo te voy a llamar Loretta. ¿Loretta? Tenemos a gran Loretta hoy. Entonces, ¿todo bien? ¿Cómo va la cosa por ahí? He visto que has estado tocando y todo eso y se está reanudando la cosa un poco, ¿no? Sí, bueno, yo, en realidad yo creo que lo comentamos. Yo la verdad es que he tenido mucha suerte en ese sentido e incluso el año pasado, con todo lo que estaba pasando, me hice unos 40 conciertos o algo así, ¿no? Pero es verdad que el año pasado fueron a voz y guitarra solo, ¿no? O sea, yo solo en el escenario. Y este año sí que hemos querido apostar por todo el equipo. Viajamos 12 personas. En algunos sitios, para que nos hagan las cuentas, tenemos que hacer doble pase, digamos, por el precio de uno, ¿no? Pero bueno, tío, mira, no, la verdad es que con lo difícil que está todo, que no te falte el trabajo, me parece que, bueno, hay que agradecerlo, ¿no? Y soy un privilegiado en ese sentido, ¿no? Sí. Yo por lo poco que he visto por redes sociales, y yo honestamente te acabo de descubrir hace un par de meses y todo eso, ¿no? Pero por lo que he visto, veo que eres una persona que se adapta bastante bien a la situación, ¿no? Ya no solo sea musicalmente, pero por lo visto creo que eres completamente independiente, ¿no? Que no trabajas con discográficas y todo eso. Eso. Entonces, sí. Dime, sigue. No, bueno, a ver, no solo tiene que ver con eso. Yo creo que yo tengo la suerte de que al final es lo que tenemos los cantautores, ¿no? Un poco, o sea, yo entiendo que una banda de ska a lo mejor lo está teniendo más difícil para adaptarse a la nueva situación, ¿no? Porque si la banda, para empezar, si la banda son 9 y se trata de hacer ska, ¿no? Pues no sé, me parece más difícil de defender pues con 2 músicos solo, ¿no? Y además, no solo eso, sino que el público también quizá lo que está buscando es bailar, ¿no? Es saltar, ¿no? Ese tipo de experiencia que significa un concierto de ska. Y sin embargo, los que al final dependemos más de las letras y de... Yo sé que tú de las letras pasas, Luis, pero lo que estamos un poco en eso, joder, pues la gente se sienta, escucha las canciones, escucha las letras y en ese sentido es mucho más versátil, ¿no? Yo solo con la guitarra ya lo puedo hacer. Entonces me ha sido relativamente fácil adaptarme porque además yo todos los años de mi vida he hecho algún concierto a guitarra y voz. Es algo que a mí me encanta. Yo las canciones las compongo así. Estoy muy cómodo y en ese sentido pues no he tenido ningún problema, ¿no? Qué bestial. No, yo, a mí me pasa, bueno, le pasará a mucha gente, pero yo, por ejemplo, tu música es algo que incluso, aunque no hubiera restricciones de gente que pueda entrar en un sitio, lo que sea, o el COVID y todo eso, tu música, por ejemplo, sería algo que yo me sentaría y le prestaría atención a escucharla, ¿sabes? En cambio, si voy a un concierto de estos trayeros de heavy metal o algo, pues igual me meto ahí al rollo. Igual pasa con música como, yo qué sé, la música electrónica o música reggaetón y todo eso. Está clarísimo. Sí. Pero yo creo que esta gente han tenido lo mejor. La gente que hacen ese tipo de música que está más pensada para el baile o para, ¿sabes? Un poco para la joda y todo eso, ¿no? Creo que me imagino, ¿no? Que habrá sido más difícil para ellos pues adaptarse a esta situación tan rara, ¿no? Yo lo hablo, por ejemplo, hay unos chicos de Cataluña, ¿no? Que se llaman La Pegatina, que son colegas y tal. Y ellos hacen rumba, tío. Y eso, o sea, rumba, ska, hacen un poco de fusión, ¿no? Pero son muy rumberos, ¿no? Y eso, y son como 10 personas, ¿sabes? Y conciertos para bailar, ¿no? Con muchos efectos, muchos tricks, también visuales y demás, ¿no? Y yo hablaba con ellos y ellos el año pasado creo que no han hecho nada, pero es que claro, es que es un concierto que está pensado y ellos se han formado como banda y se han formado la imagen en el público
de eso, de un concierto donde vas a bailar, a pasártelo de puta madre, ¿no? Y no es tan importante, aunque sí, aunque ellos se curran también la letra quizá o lo que sea, pero eso no es tan importante, lo importante es como el espectáculo, ¿no? Y entonces tenía muy poco sentido un concierto de La Pegatina, a lo mejor el año pasado, y yo hablando con Adrià, que es el cantante, yo creo que no hicieron nada o hicieron muy poquita cosa, ¿no? Porque entiendo que eso, que no, que es difícil, joder. Sí. Muy difícil. Yo los descubrí por la canción que hicieron con Mago de Oz. Ah, sí. Sí. Ah, y hay un vídeo también tuyo de ellos, ¿no? Sí. Bueno, sí, es sí. El, con el de Mago de Oz, básicamente. Sí, tengo que todavía que escuchar más cosas de ellos. Sí. Son, yo cuando lo vi dije, ostras, tú, entre los que no sé cuántos hay en La Pegatina, ya por lo que me dices hay como 10, y luego Mago de Oz también son una jarta de gente. Imagínate. Claro, necesitan dos escenarios contiguos, ¿no? Uno al lado del otro, para que quepan todos, ¿no? Y luego con las restricciones del COVID solo dejarían a dos personas entrar, porque ellos son 200 ya. Qué partida, macho. Un saludo a La Pegatina. Un besito muy grande. Pues una pregunta yo que estoy haciendo a casi todos los músicos con los que hablo, ¿no? Porque empezó esto del COVID y en cierta manera, yo cuando nos dijeron eso aquí en Estados Unidos, cada país ha sido un poco diferente, ¿no? Pero aquí estuvimos en cuarentena súper, súper seria, pues igual los primeros 2-3 meses, ¿no? Luego que, como en el verano, como que se fue aliviando la cosa un poquillo. Pero sí, le pregunto a todo el mundo, al menos yo empecé con en cierta manera con ganas de estar en casa y poder centrarme en ser creativo, no tengo que salir, no tengo distracciones, que si amigos, que si amigas, que si concierto, que si me puedo centrar en la creatividad, ¿no? Y no sé, al final del día siempre me pregunto a mí mismo si lo he aprovechado al máximo, entonces me gusta preguntarle a otros músicos cómo les ha afectado la cuarentena y si piensas que la has aprovechado, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver, yo lo que pasa es que tuve una cuarentena un poco rara, tío. Yo tuve como dos cuarentenas, ¿vale? En la segunda parte, que de esa no voy a hablar mucho, que mi padre se puso malito, estuve en el hospital, yo me bajé. Yo vivo en Madrid, pero soy de Málaga, ¿vale? Soy del sur. Entonces yo cuando mi padre se puso malito, yo fui a Málaga en plena cuarentena. Estuve yendo al hospital a verlo, estuve con mi familia. Mi hermana se quedó, vivía en casa de mi hermana yo, ¿vale? Sí. Mi hermana se quedó embarazada. Tuvimos un follón espectacular. Y entonces, claro, ahí estuve un poco más por mi familia y eso fueron como 2 meses. Aún así, conseguí buscar mis huequitos para componer un poco y para una cosa que se me ocurrió al principio y que lo seguí haciendo hasta 50 días, que es sacar una canción, o sea, grabarme una canción mía o de otro artista, una canción al día, ¿vale? Se me ocurrió al principio, cuando pensaba que la cuarentena iban a ser 20 días, ¿sabes? No me imaginaba yo que íbamos a estar tanto tiempo encerrados. 5 años al aquí. Final, bueno, sí, al final fui esclavo un poco de mi idea, ¿no? Y estuve muchos días pues con esta cosa, ¿no? De compartir con el mundo una canción, la que a mí me apeteciera ese día, ¿no? Grabármela, me la grababa con una GoPro de estas pequeñitas, ¿no? Y con eso tiraba todos los días una canción distinta. Entonces yo me puse, o sea, mi trabajo fue ese, ¿no? O sea, lo que hice a nivel como trabajo recurrente, digamos, ¿no? Todos los días tenía esta obligación, ¿no? Que eso también yo creo que te pone un poco la cabeza en su sitio, ¿no? El no decir, porque claro, nosotros, la gente que hacemos cosas creativas, también nos podemos colgar mucho, ¿no? En las nubes, ¿no? Ya te podemos, digo. Claro, y yo creo que también está guay la parte de curro que te obliga a una mínima rutina. Tampoco era una rutina muy bestia, ¿no? Pues era ponerme una cámara delante y cantar un tema, ¿no? Hasta que me saliera bien, ¿no? Pues hacía un par de tomas normalmente o tres y ya iba, ¿no? Pero bueno, a mí me ayudaba eso, a tener esa especie de rutinilla, ¿no? Y luego, tío, pues me surgieron algunas cosas, compuse canciones y algunas las lanzamos también, o sea, no solo las compuse, sino que las grabamos a distancia. Aprendí un poco a grabarme yo en mi casa, cosa que nunca había hecho, tío. Me enseñó un amigo como a lo mínimo, ¿no? A ponerme un micro delante y grabarme una guitarra y una voz, ¿no? Sí. Y joder, y la verdad es que he lanzado 2 temas nuevos,
Más otros temas que grabé y que todavía no han salido o que han sido para cosas que al final no van a salir y tal. Y aparte de eso, he compuesto bastante, he leído bastante, he estado conectado un poco conmigo mismo. Yo sí que me siento identificado con lo que has dicho antes, ¿no? Que, joder, el nuestro es un proyecto que en general giramos bastante, ¿vale? O sea, tenemos bastantes conciertos y ya te digo que incluso ahora estamos teniendo, ¿no? Pues imagínate antes, ¿no? Yo me he tirado 2 años seguidos haciendo 80 y pico conciertos al año. Yo he hecho cosas muy bestias, tío. Me he hecho 8 conciertos seguidos, me he hecho 16 conciertos en un mes. O sea, te puedo contar batallitas aquí hasta que nos aburramos los dos, ¿no? Pero, joder, pese a que me encanta mi profesión, me imagino que te pasará, ¿no? Cuando estás de gira, tío, yo echo de menos, realmente echo de menos el hogar, ¿no? Yo qué sé, sí. Estar en mis cosas, ¿no? Cocinar, que a mí me encanta cocinar, por ejemplo. Hacer un poquito de ejercicio. No sé, leer, no hacer nada, simplemente, ¿no? No sé, saber que un día me puedo emborrachar, ¿no? Y que al día siguiente, ¿no? Tengo que coger una furgoneta, ¿no? Y viajar 5 horas, ¿no? No sé, eso la verdad es que lo he echado en muchos momentos de mi vida, lo he echado de menos. Y la verdad es que cuando yo pensaba que iban a ser 15 días, yo me alegré un poco egoístamente. Pensé, coño, 15 días en mi casa, esto es lo nunca visto, ¿no? Y me alegré un poquito. A mí me pasó lo mismo, no te voy a mentir. Pero sí, hay una cosa interesante, ¿no? Sobre lo de tocar conciertos y la gira, que muchas veces, hasta que lo haces, es una cosa que no puedes explicar, en cierta manera, a la gente, porque mucha gente lo ve muy bonito, ¿no? Sabes, estás tocando música todas las noches, estás haciendo conciertos, y sí, sí lo estás haciendo, y es precioso, pero son 2 horas del día. Las otras 22 horas del día estás como en un limbo, ¿no? Porque no estás en tu casa, no sabes dónde estás, no sabes qué hacer, estás como flotando en medio de la nada, ¿no? Sí, totalmente. Eso, no sé cuál de los Rolling, no sé si era Keith Richards o... Creo que era él. Les preguntaban en un documental que hicieron, en una entrevista que les hicieron, y le preguntaban sobre la profesión del músico, ¿no? Y todos, pues, decían, cada uno decía lo suyo, ¿no? Pues, bueno, lo que sea, ¿no? Pues la inspiración, el público, lo que sea, ¿no? De cada uno. Y no sé si fue Keith Richards u otro Rolling que dijo esperar. La profesión del músico es esperar. Estar esperando, ¿no? Te levantas por la mañana, viajas, mientras estás así, vas a la prueba de sonido y te toca esperar hasta que llega el show, ¿no? Y luego, o sea, esta espera ahí de lo que tú dices, ¿no? El día entero que estás un poco sin oficio ni beneficio, ¿no? Que diríamos, ¿no? Sin nada que hacer hasta que, bueno, y todo tiene sentido por esa hora y media o 2 horas de concierto, ¿no? Pero es un día fuera de tu casa. Ya no solo que es aburrido por momentos, ¿no? Y que es incluso frustrante, ¿no? Porque, coño, es que no puedo hacer mucho, ¿no? No solo eso, sino a mí, yo siempre digo que me molesta más el defecto que el exceso. Es decir, mi problema no es que tenga muchos conciertos y que eso sea cansado, sino el tiempo que paso fuera de mi casa, o sea, el tiempo que pierdo de estar con mi pareja, ¿no? O en mi hogar, ¿no? Esa cosa que parece una tontería, ¿no? Que la mayoría de la gente sabe lo que es dormir toda la noche en su cama, y nosotros tenemos épocas de la vida en la que eso es un lujo, ¿no? Sí. Simplemente dormir en tu cama, ¿no? Y me molesta más, no, cuando tengo muchos conciertos, mi problema no es que voy a dar muchos conciertos y que eso es cansado, sino que voy a estar mucho tiempo sin hacer esas otras cosas de la vida cotidiana, ¿no? Que son tan, tan necesarias también, ¿no? Sí, ya te digo. A ti, una cosa que me llamó la atención, porque llevamos un par de semanas intentando cuadrar, hacer este podcast y todo esto, y la semana pasada tocaste un domingo en Gran Canaria, ¿no? Sí. Y sí, exacto. Lo poco que viví yo ahí en España y lo poco que viví de la música en profesional y todo eso, siempre me llamó la atención eso, que es casi imposible, que los conciertos básicamente son viernes y sábado. Sí. Comparado aquí en Estados Unidos, una cosa que me flipó nada más llegar es eso, que aquí, tío, de lunes a domingo hay conciertos. Bueno, ahora no, claro. Pero... todos los días de la semana hay conciertos y la gente sale, ¿no? ¿Crees que eso igual ahora cambia un poco con el tema de... Claro, la gente ha estado sin conciertos más de un año, igual empiezan ahora a salir entre semana también. Estaría bien, ¿no? Bueno,
no sé, tío. Fíjate que yo vivo en Madrid, ¿vale? Y en Madrid sí que pasa eso un poco, tío. De hecho, yo que soy del sur, ¿no? Cuando llegué a Madrid eso me sorprendió mucho, ¿no? Que, claro, a mí me pasaba lo contrario. Yo quería que me dieran fecha un sábado, que era cuando había conciertos normalmente, en Málaga al menos, ¿no? Y era cuando, claro, es cuando la gente no tiene que trabajar normalmente, ¿no? Sí. Por tanto, pues, es más fácil pues, que alguien, ¿no?, se plantee ir a un concierto, ¿no? Yo creo que en general, no, más allá de que los conciertos sean entre semana o no, yo creo que nos falta en España subir un peldaño más en cuanto a cultura de conciertos, ¿no? Creo que todavía a mucha gente aún le cuesta pagar por un concierto, ¿no? Por ejemplo, una cosa tan sencilla, ¿no? Como que hay que considerarlo una profesión, ¿no? Todavía sigue siendo esa profesión desconocida, ¿no? Parecemos una pandilla de hippies, ¿no? Que estamos pasándolo bien solo, ¿no? Todavía hay eso en el, al menos en el inconsciente colectivo general, ¿no? Luego, obviamente, hay de todo, ¿no? Pero creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Quizá cuando se entienda lo que significa un concierto y todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Y también que, porque creo que hay mucha gente que realmente a lo mejor se pasa una vida entera sin ir a un buen concierto. Sí. O sea, y eso es una experiencia que creo que la gente que ha tenido la suerte de ir a dos o tres conciertos buenos de verdad, se da cuenta de que eso es una experiencia increíble, ¿no? O sea, a mí que me gusta mucho ir a conciertos, ¿no? Y que he sido público antes que, ¿no? Pues antes de que músico, ¿no? Y que todavía a día de hoy pues intento ir a todos los conciertos que puedo. Joder, qué experiencia tan impagable, ¿no? Ver a un artista en vivo, ¿no? Con sus pequeños fallitos, ¿no? Con sus improvisaciones, con su verdad, ¿no? Sí. Eso ni siquiera con las pantallas, ¿no? Ahora que estamos en la época del streaming, ¿no? Con todo esto del virus, ni siquiera con las pantallas se puede emular, ¿no? Porque falta el aplauso, ¿no? Y falta la vibración energética, tío, que se da en un concierto, coño. Sí, y luego ¿no? Eso, a mí lo que me pasa sobre todo eso en conciertos, ¿no? Y al ser producir bandas y grabar y mezclar y todo eso, siempre estás intentando conseguir esa energía del directo, plasmarlo luego en algo que se va a escuchar por un teléfono, ¿no? Y eso es casi claro. Imposible. Esa energía que estás en la sala, el sonido ese que te está destrozando las orejas, pero te encanta, es casi hasta un sentimiento un poco masoquista, ¿no? Claro, claro, dale, claro. Sube el volumen, dale caña a eso, ¿no? Y es algo... Es surrealista, sí. La gente que no sé. Yo lo hablaba el otro día con un colega, hablábamos sobre la gente que dice que no le gusta la música. Y yo, venga ya, tú no eres de este planeta. Que no te gusta la música. Eso es mentira. Yo no me fío de la gente que me dice que no le gusta la música. No me fío, tío. O sea, yo, no es porque sea mi profesión, ¿sabes? Pero es que, o sea, al final, tío, bueno, yo qué sé, desde luego es el arte más popular, ¿no? No sé, la música está en todos lados, tío. O sea, en las películas, ¿no? En el supermercado, no sé, tío. Al final es algo como... Es una cosa peculiar, ¿no? Porque a diferencia de otras artes, ¿no? Pues va por el oído, ¿no? Que no tiene concepto, a no ser que le pongas letra, ¿no? Y ahí sí puedes hablar sobre algo concreto, ¿no? Pero lo que es la música en sí es algo, digamos, que... Yo estudié filosofía, ¿vale? Entonces, en filosofía se ha estudiado mucho la música, ¿no? Como el lenguaje universal, ¿no? Como algo que trasciende de la jaula que es el lenguaje, ¿no? O incluso la imagen. La imagen también es una jaula, ¿no? Todo eso son lo que los seres humanos, pues, cómo los seres humanos encasillamos las cosas, ¿no? Aprisionamos las cosas, ¿no? Con esos conciertos, con esos conceptos, ¿no? La música no tiene eso, tío. Tú escuchas una sonata y va directo al corazón, digamos, ¿no? No puedes pensar en nada al respecto de eso. Es emocional, ¿no? Y a la misma vez muy matemático, ¿no? Tiene como las dos cosas, ¿no? De hecho, neurológicamente, al parecer, es la disciplina humana la que más parte del cerebro a la vez se usan, ¿vale? Y básicamente, o sea, cuando la estás interpretando, cuando la estás escuchando, se ve que hay como una fiesta en el puto cerebro, ¿vale? O sea, es como, está todo hirviendo, ¿no? Sí. Porque tiene la parte más
no, de las dos partes del cerebro, ¿no? La parte más matemática, que tiene que ver con los intervalos musicales y todo eso, claro, con la distancia entre las notas, ¿no? Y la parte, digamos, más idealista y más abstracta, ¿no? Que es la otra parte del cerebro también. Se dan las dos a la vez, tío. Entonces, joder, por eso, cuando alguien me dice, no, yo es que no, a mí no me gusta mucho la música. A mí, yo corto circuito un poco, ¿eh? A mí eso me pasa enseñando, ¿no? Muchos adultos, ¿sabes? A medida que vamos creciendo, pues nos volvemos todos subconscientemente un poco más analíticos y las cosas tienen que tener un sentido, ¿no? En cambio, cuando tienes 6 años, pues el ratoncito Pérez existe y Santa Claus y todo eso, ¿no? Te lo crees todo. Sí. Entonces, claro, cuando estoy enseñando a un adulto, pues, oye, que el modo lidio suena de esta manera, ¿no? O que tienes estos intervalos en esta escala, o este acorde mayor tiene que tener esto para construirlo, ¿no? Hay veces que les cuesta entender esos conceptos, porque al fin y al cabo es teoría de la música, no son verdades ni nada de eso, ¿no? Entonces, yo siempre una cosa que... yo que sé, en cierta manera en la educación, una cosa que me he dado cuenta sobre los años que la mayoría de la gente, bueno, casi todos en la escuela, aprendemos solo por los ojos, por la vista. Claro. O sea, lo primero que nos enseñan cuando tenemos 4 años es a identificar colores. Y yo, me cago en todo si nos enseñaran a identificar notas que solo tenemos 7 en una escala mayor o 12 en la escala cromática. Sí. Tío, seríamos todos más felices. Segurísimo, tío. Segurísimo. Yo no sé cómo será allí, macho, pero aquí al menos el joder, la verdad es que la educación musical está un poquito pobre, ¿sabes? Yo, o sea, digamos, en el cole, en el colegio, se da música. No recuerdo bien en qué, si en el colegio o en el instituto, cuando yo estudiaba, ¿no? Se daba música y tal, pero era bastante pobre. Yo creo que, no sé, yo creo que los niños se podrían divertir muchísimo, ¿no? Estudiando música, relacionándola, me imagino, cuando son más pequeños, cuando tienen 3 años, 6 años, pues relacionándola a lo mejor más con el baile, ¿no? O con ese tipo de cosas, ¿no? Música y movimiento, que se llama aquí, ¿no? Sí. Y cuando sean un poquito más mayores, enseñarles a identificar las notas, enseñarles lo que es un acorde, o sea, dar una base mínima, pero que sea solvente, pues para que ya luego cada uno, pues... fin, se desarrolle musicalmente, pero no a nivel profesional, ¿no? Yo creo que es algo que podría acompañar, igual que las matemáticas, ¿no? Igual que, que el lenguaje y todo eso, ¿no? Lo de la música, que una base mínima, tío, creo que podría ayudar a la estimulación cerebral, ¿no? De los niños. Luego, evidentemente, también es una cosa tan... joder, que tiene que ver con algo innato, ¿no? O sea, hay gente que realmente no... por lo que sea, no tiene cualidades y es muy difícil enseñar a la gente que no tiene nada, nada, nada de oído. Me imagino que te habrás encontrado algún alumno. Yo he sido profe también, ¿no? Y hay veces que realmente, joder, es muy difícil, ¿no? Y sin embargo, hay otra gente que tiene una facilidad increíble, ¿no? Sí. Y que rápidamente ya está tocando y ya está reconociendo todo, ¿no? Entonces, bueno, no estoy diciendo que tenga que ser obligatoria la música para todo el mundo a nivel profesional ni nada, ¿no? Pero sí que un contacto real con la música en el nivel 1, ¿no? Para todos los niños, yo creo que ayudaría a que luego también entendieran mejor otras cosas, ¿no? Porque es lo que tú dices, o sea, nosotros al final tenemos 5 sentidos, tío. Y está claro que la vista siempre va a ser el sentido predominante y estamos, joder, el ser humano pues ha aprendido, o sea, ha desarrollado, joder, cosas como la escritura, ¿no? Imagínate, la vista es fundamental, ¿no? Pero no dejas de lado el resto de los sentidos y sobre todo el oído, ¿no? Me parecería importante también. Yo creo, a mí por lo menos personalmente, la música me ha enseñado, sobre todo con los años y la experiencia de tocar, pues tanto, yo que sé, con músicos de reggae o músicos de jazz y todo eso. Muchas veces, justo cuando salí de la universidad y de estudiar música, pues estaba en modo muy, yo que sé, musicólogo o algo así, ¿no? Todo tiene que tener sentido, que si todo esto, no sé qué. Y luego aprendí eso, ¿no? Como, Luis, cállate que eres un pesado. Y escucha. Sí, cállate y escucha. Escucha, siéntate, escucha lo que está pasando y aprende de lo que estás escuchando, ¿no? Y en cierta manera, yo, gracias a la música, para mí, he aprendido eso a... ya no solo en la música, sino en la vida en general. Antes de decir nada, escucha lo que tiene que decir la otra persona. Intenta analizar las dos caras y escucha.
y aprende de lo que están diciendo, ¿no? Creo que la música, eso al menos personalmente me lo ha enseñado a mí la música. Igual otra gente lo aprende a base de, perdona mi francés, pero a base de hostias o otra cosa, ¿no? Pero sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Hay cosas, por ejemplo, las matemáticas, y yo creo que, por ejemplo, finanzas y economía es algo que deberían de enseñar un poco más en la escuela también, a temprana edad. Pero la música creo que es algo que también, si lo piensas, todo el mundo escucha música, así que es parte de la cultura y el vocabulario de mucha gente y ayuda a tener mejores conversaciones y aprender más sobre las personas. Totalmente. Bueno, al final, es lo que te decía antes, un poco, ¿no?, lo de que es el arte más popular, ¿no? De repente, joder, no creo que el 80% de las personas vayan todos los días a un museo, ¿no? A los que más les gusta el arte, pues seguramente vayan una vez a la semana o vayan una vez al mes o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que el 80% de las personas sí escuchan música todos los días, ¿no? De una forma más o menos activa, ¿no? Porque igual hay gente que se contenta con poner la radio y tenerla de fondo mientras está barriendo, ¿no? O lo que sea, ¿no? Y otra gente que somos más activos, ¿no? Yo estoy continuamente pendiente de cosas nuevas y soy muy, muy activo buscando música siempre y la escucho con mucha atención. Me dedico a eso, obviamente. No me voy a comparar con alguien que no se dedica a eso, ¿no? Que lo escucha pues, de una forma mucho más lúdica, ¿no? Pero sí que creo que está en la vida de la grandísima mayoría de la gente. Eso sí lo creo, ¿no? Y joder, y es que es como todo, tío. Es como el vino, ¿no? Si tienes más matices, ¿no? Si aprendes un poco sobre vino, al final también disfrutas más, ¿no? Cuando te bebes un vaso de vino, cuando tienes 16 años y te pegas la borrachera con tus colegas, te da igual que sea vino de cartón, ¿no? Pero cuando vas sofisticando el paladar, pues te van gustando otras cosas, igual que con las películas y con cualquier cosa, ¿no? Y al final, como la música es tan popular y al final prácticamente todos vamos a estar en contacto con esa forma de expresión concreta, estaría guay que tuviéramos más elementos y que cada uno supiera distinguir una cosa de otra, ¿no? Distinguir un instrumento de otro, distinguir un tipo de música de otro y saber que a lo mejor a ti lo que realmente te conmueve es la música tirolesa, tío. Y a lo mejor la grandísima mayoría de la gente eso no sabe ni lo que es, ¿no? Y escucha lo que se dan por la radio y ya está, ¿no? Que me parece súper, súper válido, ¿eh? No estoy criticando a la gente que escucha lo que dan por la radio y ya está. Pero creo que mucha de la gente que escucha lo que dan por la radio y ya está, si tuviera un poquito más de información, quizás buscaría otras cosas, ¿no? Buscaría otras formas de escuchar música y al final serían eso, pues personas más completas y más felices, ¿no? Creo yo. Sí, no, desde luego. A mí me pasa eso, bueno, es que pasa en cualquier industria en realidad, porque lo veo también en el este último año, como no estaba haciendo conciertos, pues he hecho, me he dedicado a hacer bastante fotografía y todo eso. Ah. Y mucho está relacionado con el mundo de la moda y todo eso, ¿no? Y es lo mismo, es la gente que viste de una forma muy especial o lo que sea, es porque se busca esa ropa especial. Y le da igual lo que, o sea, le pone atención, le pone, luego la gente que viste normal, pues van al Pull&Bear o van al Carrefour o lo que sea y se compra la ropa que se compra la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, lo mismo puede pasar con la música. Si te están taladrando todo el día el reggaetón o te están taladrando todo el día los 40 principales y todo eso, tienes que salir de la caja en cierta manera, ¿no? Totalmente. Pues una pregunta que te, hablando sobre eso, ¿no? Siempre, escuchando tu música me ha llamado la atención siempre, no sé, de lo poco que he escuchado, siempre hay como un buen rollito cuando oigo tu música. Me transmite un buen rollito, ¿no? Le preste atención a la letra o no, ¿sabes? Me da un buen rollito. Y entonces quería preguntarte si tú eres más de escribes la letra primero y luego la música o eres de escribir la música y luego le pones la letra. Pues tío, a mí fíjate, me gusta hacerlo lo más a la vez que se pueda. O sea, vamos a ver. Yo sí que tengo que tener claro un poco el concepto primero de lo que voy a escribir, ¿vale? O sea, en ese sentido la letra va primero porque no me puedo poner a jugar con la música sin tener, o sea, tengo muchos riffs de guitarra, melodías que se me ocurren, que me las apunto, me las grabo en el móvil o lo que sea, ¿no? Eso lo tengo por ahí, pero no empiezo a hacer una canción hasta que lo que voy a decir no lo tengo claro, ¿vale? Más o menos lo que voy a decir e incluso cómo. Ahora, una vez que empiezo a tirar de ese hilo,
Yo me pongo nervioso, para que tú me entiendas, yo me pongo nervioso si empiezo a desarrollar la letra y la música no va siguiéndola desde cerquita, digamos, ¿no? Porque básicamente la sensación que tengo es que, o sea, me parece injusto, ¿sabes? Un poco, ¿no? O sea, no quiero que la música tenga que adaptarse por fuerza a lo que yo he escrito, ni quiero que pase lo contrario, ni quiero que la letra tenga que adaptarse por fuerza a una melodía ya predefinida, ¿no? Me gusta que de repente, ay, me encanta esta melodía, pero tengo claro que quiero decir esto, no encaja, venga, voy a ver a qué le doy más valor, pero voy casi verso por verso intentando que las dos cosas se vayan, eso, como persiguiendo, ¿no? Sí. A mí me gusta hacerlo así y es como siento que está más compensada la música con la letra, digamos, ¿no? Además, me pasa una cosa también que creo que es particular, por lo menos con otros compañeros que he hablado, no lo hacen así, que me gusta, o sea, yo compongo desde el principio hasta el final, o sea, si se me ocurre, si lo primero que se me ocurre es el estribillo, ¿no? O el coro, ¿no? No sé cómo lo entenderás tú. ¿Tú entiendes estribillo? Lo ¿no? mismo, sí. Lo mismo, sí. Pues si lo primero que se me ocurre es el estribillo, esa canción empieza con el estribillo, ¿sabes? No, esta cosa de componer, digamos, de construido, no lo entiendo. Yo compongo tal y como la canción se va a escuchar. Sí. Siento también que así es como la forma más natural, como luego se va a escuchar así, ¿no? Siento que es como la forma, yo la voy de repente vuelvo atrás ¿no? Y la repito, y voy con la guitarra, ¿no? Y digo, ah, vale, y ahora me pega que pase esto, ¿no? Pero me gusta hacerlo como desde el principio a fin, ¿no? Como tal y como se escucha luego. Tengo sí. como ese toque, ese pequeño toque. No, está súper guay eso. A mí me pasa a veces también lo mismo, ¿no? Yo escribo un poco, no sé, siempre me ha gustado el rollo de las bandas sonoras de películas y videojuegos y todo eso. Entonces escribo más igual como mis estructuras son un poco raras porque hago temáticas, ¿no? Y luego igual voy cambiando la temática y como no soy de letras, soy más de ciencias. No, pero yo es que lo de las letras se me da fatal, ¿no? Y no sé por qué es. Sí, ya lo he visto. Se me va la olla completamente, aunque le preste atención, aunque tenga las letras en mi cara, tío. Es que se me va directamente a la música, ¿no? Claro. Y me pasa lo mismo con tu música y por eso me flipa también, porque oigo las melodías de la voz, pero luego son melodías que son muy, ¿cómo se dice? Accesibles, en cierta manera, para mucha gente. Sí. Pues no son melodías que son súper freaky, nada de eso. Entran muy bien, ¿no? Pero luego las progresiones de acordes son súper interesantes para mí. Cuando oigo, vale, porque de repente estoy escuchando la melodía y puedo intuir por dónde va, pero luego, pam, me metes ahí un acorde dominante y ¡ah! ¡Míralo! Me flipa, ¿no? Hay un tema, mira, lo estaba escuchando hoy en el Spotify, que venía de casa la novia, Vengas cuando vengas. Ah, sí. Me estaba encantando. No sé si se utiliza ahí tanto entre músicos, pero cuando estás haciendo progresiones de acordes, hablar en grados, como que vamos a ir al cuarto acorde de la escala mayor o al sexto. Sí, bueno. Depende, ¿no? Pero sí, se entiende, vamos, yo lo entiendo. Sí. Aquí lo llaman el sistema de Nashville. Ah, no me digas. Se utiliza todo números. Entonces, por ejemplo, en las iglesias y todo eso, siempre que van a cambiar de tonalidad o lo que sea, te hacen así, ¿no? Que vamos a la tercera. Entonces, ¿sabes? La tercera es menor y entonces utilizan gestos con las manos. Hostia, y buenísimo. No me sabía eso, tío. Sí, es súper interesante. Es una manera súper peculiar de estudiar la música también. Porque, yo qué sé, sobre todo en la guitarra y en el bajo y instrumentos así con trastes y todo eso, en realidad siempre estás utilizando las mismas figuras. ¿Sabes? Claro. Estés en sol mayor o estés en la bemol o lo que sea, siempre lo mismo. Entonces, si dices 1, 2, 3 o lo que sea, es muchísimo más fácil, ¿eh? Pues tengo una mayor, una menor y una menor. Y fuera. Claro. Y me molaba en ese tema que utilizas una cuarta menor en vez de una cuarta mayor. O vas de la mayor, de un acorde mayor a un acorde menor, que lo hacen mucho. Aquí lo llaman el acorde del dinero. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Lo hacía mogollón Elton John,
Queen lo hacía mogollón también. Hoy en día oyes a Bruno Mars, lo hace muchísimo en sus canciones más suaves y todo eso, ¿no? En vez de utilizar igual un acorde dominante que suena igual un poco tenso a veces, pues vas de una cuarta mayor y la haces menor y luego vuelves a la raíz. Y queda precioso. Qué guay, tío. Oye, macho, fíjate, ¿no? Yo compongo muy intuitivamente. Si me dices el cuarto, creo que es el sol, ¿no? La canción está en re, ¿no? Entiendo que es el sol menor que va como en la estrofa ya, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. Vale. Sí, claro, ese acorde, sí, le da como ese puntillo. Claro, la melodía va, lo que tú dices, una melodía muy sencilla. Y podía haber utilizado a lo mejor el mayor, pero el menor le da como ese puntito que no te esperas, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Sí. Eso mola, tío. Yo ese tema creo que es de mis más... De los más interesantes que tengo yo armónicamente, creo, ¿eh? Y de los preferidos de la peña aquí, por lo menos, ¿eh? O sea, que creo que has dado con uno de los... Como de los temas míos más conocidos, que tampoco soy yo tan conocido, pero... Pero bueno, ese tema creo que la gente le tiene mucho cariño. Que mi público, por lo menos. Yo el de Canela en Rama, que fui el primero que hice la reacción, ¿no? Me parece un tema de la leche. Sobre todo eso, las melodías son súper pegadizas y luego, no sé, oigo una mezcla de influencias y fusión ahí que flipas. Y lo estaba escuchando esta mañana, pero luego, ¿sabes? Que pongo el Spotify ahí aleatorio y me salió ese tema y tuve que desacelerar en el coche. Digo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Qué guay, tío. Qué guay. Sí, ese Canela en Rama yo diría que es como mi hit, o sea, el tema que el más popular, digamos, de los temas que tengo. Sí, lo que tú decías en el vídeo un poco, ¿no? Que tiene, o sea, en realidad el camino sería una rumba flamenca, lo que es el camino, la mano derecha y todo eso, pero luego la progresión de acordes y todo podría ser... Tiene cosas de la música brasileña, a lo mejor, o incluso detalles que se usan mucho en la salsa o en patrones más latinoamericanos. Sí. Y creo que la melodía también. O sea, se distingue ahí un poco entre el ritmo y la armonía y la melodía. Creo que la fusión que tú ves, o sea, la mezcla que tú ves, creo que tiene un poco que ver con eso. Que al final, tío, yo soy andaluz, ¿sabes? Soy del sur de España, que el flamenco, digamos, pues forma parte del imaginario, ¿no? Colectivo de una manera muy natural, digamos, ¿no? Es muy normal que nos juntemos cuatro colegas en la playa, ¿no? Y que cantemos por rumba o cantemos por bulería o algo de eso. Entonces lo tengo un poco de eso, de la calle. Y luego mi padre, en mi casa, escuchaba muchísima música latinoamericana, que creo que es de donde me viene más la otra parte, digamos, ¿no? Y al final, como yo tampoco estoy pensando en fusionar nada, ¿no? O sea, no es algo aposta, ¿no? Que yo diga, venga, y ahora voy a usar algo que se usa en el flamenco y voy a usar otra cosa que se... como para crear algo distinto, yo estoy más pensando en la canción, ¿no? Estoy pensando en que la canción funcione, que la melodía sea solvente, que la letra diga algo interesante, y lo demás son cosas que me vienen añadidos. No estoy pensando jamás, estoy pensando como en el estilo, digamos, ¿no? Sí. Lo que me sale es de forma natural, porque tengo esas influencias y porque no le pongo puerta al asunto en ese sentido, ¿no? Me gusta que se mezcle lo que se tenga que mezclar, ¿no? Pero yo creo también, eso también es parte de tu éxito también, la naturalidad en la que haces la música, porque es eso, se nota que no está forzado. Por ejemplo, hay otros músicos que igual intentan fusionar cosas o intentan crear como una, yo qué sé, una receta para la música y prestar de este género, estos ritmos, esta armonía y todo eso. Y luego lo notas, que es como un producto en vez de algo creado con el alma y algo creado de una manera más orgánica y natural, ¿no? Sí. Y bueno, de todas maneras, yo en ese sentido, o sea, estoy completamente de acuerdo. A mí, por ejemplo, me parece más atractivo cuando no está tan forzado, o sea, cuando es más orgánico, ¿no? A mí me resulta más atractivo, pero bueno, intentando abrir un poco, ¿no? Antes decías, ¿no? Lo de vamos a escuchar primero, ¿no? Cuando, ¿no? Que la música te había enseñado eso y yo creo que estoy también un poco en ese camino y me gusta ser cada vez más abierto, ¿no? Pues muchas veces los músicos, tío, me imagino que lo verás a tu alrededor, ¿no? Tendemos a, no sé, a volvernos un poco Mr. Scrooge, ¿no? No creo en la Navidad, ¿no? O sea, un poco, sí. ¿No? Un poco esa onda, ¿no? Y joder, me da mucha pena, ¿no? Porque uno va aprendiendo y dice, vale,
Pues quizás tiene más espíritu crítico, ¿no? Le puede parecer que lo que hace alguien es demasiado sencillo o lo que hace alguien está demasiado impostado, ¿no? Bueno, y está bien, ¿no? Está bien tener espíritu crítico, pero también me gusta que con el tiempo también uno sepa abrirse, ¿no? Y decir, vale, esto no es el camino que yo elijo, pero también está muy bien, ¿no? A mí me gustan mucho por eso también tus reacciones, tío, cuando escuchas música, porque veo que vas intentando, en principio vas intentando que te guste, ¿no? Y con una actitud ya muy abierta, ¿no? Y entonces, y al respecto de lo que decíamos, perdón que me enrollo mucho. No, no te preocupes, sí, yo soy igual. Ahora me lo tengo que decir yo a mí, ¿no? no, al respecto de eso, tío, yo creo que también está guay, ¿no? Que una banda o que un artista coja y diga, y ahora voy a inventarme, voy a fusionar el rock que se hace en este sitio, pero le voy a poner unas marimbas y voy a inventarme una película, ¿no? Y hago un poco de científico. Me parece que es interesante que gente haga eso, y me parece también interesante que se haga lo otro, ¿no? Que alguien, sin buscarlo, ¿no? Pues que simplemente intenta hacer canciones pues que suenen bien y ya están, ¿no? y que haya música que se hagan pues sin pretensiones, ¿no? Eso aquí en España, tío, ha habido mucha polémica alrededor del flamenco, ¿no? Porque, digamos, o sea, en España hay muchísimos folclores distintos, ¿no? No solo el flamenco. Lo que pasa es que no se conocen, están bastante ocultos, ¿no? Y se han desarrollado bastante poco. Y sin embargo, el flamenco, joder, es patrimonio de la humanidad, ¿no? Y es una música que se ha mezclado con todo, tío, ¿no? Desde lo que ha hecho ahora Rosalía, que es una paranoia, ¿no? A lo que hacían antes grupos como Ketama, ¿no? Que simplemente, pues eso, lo mezclaban también con acordes más sofisticados, ¿no? Que podían venir de la bossa o de la samba brasileña, ¿no? Algo así. Bueno, en fin, han pasado muchas cosas y ha sido muy criticado, ¿no? Porque el flamenco, joder, es un folclore muy profundo, muy auténtico, que ya de por sí tiene una cantidad de ritmos, ¿no? Y, buah, es una cosa espectacular, ¿no? Sí. Entonces, se ha criticado mucho que se fusione con otras cosas. Y también ha pasado lo contrario, ¿no? Gente que ha renegado o que le parece una cosa antigua, ¿no? Pues el flamenco jondo, ¿no? El flamenco, digamos, pues más auténtico, ¿no? Y a mí me parece que tendrían que poder coexistir las dos cosas, ¿no? Sí. Que haya quien intente mantener la pureza del flamenco tal y como se hacía antes, ¿no? Y que eso no se pierda nunca, ¿no? Y que a la misma vez haya otros artistas que intenten darle al flamenco otros aires, ¿no? Y que lo mezclen con otras cosas, joder. ¿Por qué somos tan cerrados, coño? Eso es algo que siempre me da como rabia, ¿no? Sí, ese es como el aspecto tradicional, ¿no? Y el rollo. Yo me encanta la tradición, pero yo le veo problemas con la tradición cuando empieza a haber elitismo, ¿no? Claro. Y es, por ejemplo, por compararlo con el mundo de la gastronomía, la tortilla patata. O sea, en la leche, la tortilla patata. Pero, tío, si quieres experimentar y meterle chorizo a la tortilla patata, hazlo. Si quieres, joder, me da igual tú. Lo voy a probar. Claro. Y yo personalmente soy una persona de mente abierta, yo lo voy a probar. Igual me gusta, igual no me gusta. Igual vuelvo a la tortilla patata, pues haz lo mismo con el flamenco. Sí. Yo, por ejemplo, eso, joder, yo también, es uno de mis vídeos que más éxito ha tenido, el de reaccionando a Camarón, ¿no? Y yo qué sé, yo Camarón lo he oído de él, pero claro, al ser un chiquillo ahí en España con 16 años ahí todo, claro. Que si Camarón, que si Extremoduro, que eso es lo que escucha todo el mundo, pues yo estaba en contra de lo que escucha todo el mundo, ¿no? Yo quiero escuchar lo que no escucha nadie. Y ahora con la edad voy como, joder, me lo he perdido. Y Camarón, tío, es que lo flipo. Un adelantado a su tiempo. Absolutamente, bueno, él aparte que tenía una especie como de voz prodigiosa, ¿no? O sea, no, a nivel todo, ¿no? Yo probablemente tuviera incluso oído absoluto, ¿no? O tuviera unas cualidades, ¿no? De estas que nace uno cada tanto, ¿no? Una voz con una potencia, con una cantidad de matices, con una afinación, con una articulación, o sea, el tipo realmente era un monstruo, ¿no? Era un ser de otro planeta, ¿no? A nivel vocal, ¿no? Y luego yo qué sé, el tipo,
yo no sé si, claro, también le tocó una época, ¿no? Una época en la que se estaba experimentando, no sé, o sea, no sé hasta qué punto fue él, ¿no? El digamos, el revolucionario, o también quizás, o simplemente era un tipo abierto que se encontró en un momento en el que se estaba experimentando con muchas cosas y le tocó estar al lado de Paco de Lucía, ¿no? Y de gente con ese talento, ¿no? Y entonces el tipo realmente le dio una vuelta al flamenco muy fuerte, ¿no? Y a día de hoy, pues prácticamente todo el mundo en el flamenco lo respeta, ¿no? Pero en su momento, La Leyenda del Tiempo, tío, que es un discazo. Sí. Que es uno de los grandes discos que se han hecho en este país de la historia. Obra maestra. Sea. Y en su momento no se entendió, tío. Sobre todo en el mundo eso, pues, en el mundo del flamenco, ¿no? Que también tiene su punto elitista, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, no por muy evolucionado, ¿no? Sino por lo contrario, ¿no? Por no querer corromper una cosa tan pura. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo. Lo que pasa es que no. En ese sentido, creo que hay que romper ese chip. O sea, como pensar que no porque se evolucione se tiene que acabar, sino que pueden existir las dos cosas. Es como el ejemplo que tú me ponías. Me daría muchísima pena que la tortilla de patata tradicional se perdiera. Pero si tú te inventas una tortilla, tío, que lleva dentro monos, no sé, Guillo, cuarzo, ¿sabes? Da igual, ¿no? Para los que les gusta la tortilla crujiente, ¿no? Exactamente, Guillo. Ahí cada uno, pero no significa que los otros se vaya a perder. O sea, tú puedes hacer una tortilla de patata tradicional cuando a ti te dé la gana, igual que pasa eso con el flamenco, ¿no? No creo que tengamos que tener tanto miedo, tío. Muchas veces somos miedosos, ¿no? No creo que tengamos que tener tanto miedo a que las cosas se acaben porque evolucionen, ¿no? Es que entonces no nos movemos nunca del sitio, ¿no? Yo creo que eso, que aprendamos a preservar las cosas. Es como la música clásica, ¿cuántos años lleva, ¿no? Entre nosotros. Seguro que el primero que hizo una cosa medianamente distinta, ¿no? Cuando llegó el romanticismo, cuando llegó, bueno, cuando fueron evolucionando los estilos, seguro que se echaron todas las manos a la cabeza, ¿no? Y al final, coño, el ser humano llevamos así. Seguro que al que inventó el fuego lo criticaron, ¿sabes? O al que inventó la rueda, seguro que lo criticaron también. Hombre, es que a ver si vamos a perder la posibilidad de ir andando a los sitios. No, tío, el ser humano va a seguir andando. Lo que pasa es que cuando tengamos que ir lejos, vamos en rueda, tío. O sea, no tengamos tanto miedo, ¿no? Sí, no, es eso, es el miedo al cambio. Totalmente. Es salir de la zona de confort, es todo eso, ¿no? Como, bueno, es normal, ¿eh? El miedo forma parte también de nuestra, pues, de nuestra peculiar forma de ser, ¿no? Claro. De este bicho tan, tan particular que es el ser humano, ¿no? Pero, y tan particular. Y tan particular, macho. Pero eso, ¿no? Está guay. Tendremos miedo, ¿no? Pero joder, que no nos paralice, por lo menos, ¿no? Sí. No, es como el, joder, con el tema este del coronavirus. Ha sido algo que el mundo entero ha tenido que cambiar. Wow. Y todos hemos tenido miedo. Pero yo qué sé, si vas con mente abierta y todo eso, hasta los miedos más miedosos pueden ser una bendición. Claro, vamos, el miedo es lo que es, ¿no? El miedo es una cosa del cuerpo, ¿no? Incluso, ¿no? Es algo físico que te advierte del peligro, ¿no? Que te pone en guardia, que tal, ¿no? Es como, ¿no? El mítico ejemplo, ¿no? Ves a un león, tienes miedo, sales corriendo, etcétera, ¿no? Está bien, o sea, tiene sentido, ¿no? La cosa es que, bueno, al final, ¿cuánta gente hay, ¿no? Que no se mueve nunca de su sitio, que no evoluciona nada, que no prueba nada nuevo, porque se paraliza con esos miedos, ¿no? Y, vamos, y te estoy hablando, no es que yo esté fuera de eso, a mí también me pasa con algunas cosas probablemente, ¿no? Intento que no me pase, pero es normal, a todos nos pasa, ¿no? Y, joder, y con esta época que hemos vivido, que estamos viviendo, anda que nos han visto cosas raras, ¿no? Yo no sé si pasó allí, macho, en Estados Unidos, tío, pero aquí, como la primera semana, ¿no? que nos encerraron del todo, incluso antes, ¿no? Cuando ya se veía, cuando ya se veía que iba a pasar eso, desapareció el papel higiénico de los supermercados. Sí, tío. Sí. Tú dices, tío, pero pasó aquí también. Qué actitud más rara, ¿no? O sea, vamos, no sé, yo de repente yo fui a comprar normal, ¿sabes? Y no había, tío, papel higiénico. Pero bueno,
Aquí desaparecieron, pero cosas tú extrañas, macho. Por ejemplo, empezó a desaparecer cosas, yo qué sé, cereales. No había cereales en ningún sitio. Luego. Harina. De repente, sí, de repente también hubo. Durante 6 meses hubo escasez de guitarras eléctricas. No. Sí. Porque la gente dice, ostras, voy a estar encerrado aquí, voy a aprender a tocar la guitarra. Claro. Buenísimo, tío. Y luego otra cosa que fue un flipe, y esto me he enterado hace poco, porque tengo un estudiante que está retirado y es un millonario de estos y yo qué sé, he estado en negocios que transcienden lo que yo conozco de la cultura. Y tiene unos colegas y todo eso, ¿no? Que por lo visto están en la industria de los contenedores de, que se utilizan en los barcos, ¿no? Sí. Pues tío, ha habido escasez de eso en Estados Unidos. Porque por lo visto los contenedores, muchos van de China a Estados Unidos, pero por el rollo con el Trump de la movida del coronavirus y todo eso, pues se quedaron todos los contenedores que tenían ellos, se quedaron en China. Hostia. Entonces, mucho, por eso había mogollón de retrasos con envíos y todo eso. Es cosas que yo qué sé, nunca me he parado a pensar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que bueno, es una mierda, ¿no? Y ojalá no lo estuviéramos viviendo, ¿no? Pero no me digas que no es fascinante, o sea. Hay momentos, ¿no? Que intento salir un poco de la situación, que obviamente yo también. Yo también tengo miedo, ¿no? A que bueno, ahora mismo tengo menos miedo que me pase a mí, porque yo pasé el corona hace ya un par de meses. Lo pasé muy tranquilito, o sea que no estoy muy asustado, pero a que le pase a algún familiar o algo, ¿no? O sea, yo también tengo miedo, ¿no? Pero a veces como que me abstraigo un poco de eso y, joder, qué situación tan fascinante, ¿no? Es como una película. Es como una peli, tío. Y la parte del confinamiento, no sé, Guillo, todas las cosas que pasaron ahí, ¿no? Desde gente que... pues conciertos que se armaban ahí en las terrazas, ¿no? y en los balcones, ¿no? Bueno, la cantidad absoluta y absurda de streaming, o sea, yo llegó un momento al principio, me parecía divertido, ¿no? Y todos los días me ponía el concierto de un amigo o cosas. Llegó un punto que es como, hermano, deja de hacer directo ya por internet, o sea, no me da la agenda para todo esto que estáis programando, ¿sabes? Es como... No sé, Guillo, qué cosa, ¿no? Y cómo le ha afectado a cada uno, ¿no? Desde el que se ha deprimido al que, yo qué sé, al que ha escrito un libro, ¿no? O sea, ¿no? Al que se ha puesto súper fuerte, ¿no? Sí. Haciendo pilates 4 horas al día, ¿no? Al que te lo encuentra con 10 kilos más, ¿no? No sé, es una situación que de alguna forma cuando pase, ¿no? Pues diremos, bueno, vivimos aquello, ¿no? Tan raro, ¿no? Sí. Es surrealista. Yo, desde luego, yo qué sé, en este último año y medio, yo creo que he crecido exponencialmente como persona, como artista, como en general en todo. A manejar mejor mi tiempo también y es, yo qué sé, lo que decía antes, es mala suerte que tengamos todo el mundo que ir por esta situación y esta enfermedad y la gente que lo tenga que pasar y todo eso, pero al mismo tiempo para mí personalmente ha sido casi una bendición, ¿no? Y luego aparte lo del YouTube, esto es, yo qué sé, es totalmente surrealista también para mí. No me lo esperaba para nada. Siempre me pregunto, tío, te lo voy a preguntar. ¿Qué coño llevas en la botellita esa que bebes siempre, tío? Esta, hoy llevo agua porque son las, yo qué sé, que son las 11 de la mañana aquí ahora. Ah, sí. No, yo claro. No. Yo tengo que beber mi galón de agua al día. Vale, galón, vamos por galones, vale. Sí, sí, ya, yo es que el sistema métrico ya, yo qué sé, yo cuando me mudé aquí les hablaba de litros y me decían, ¿pero tú de qué hablas, tontaina? Litros, ni centímetros. Tío, una cosa graciosa, nada más me mudé aquí, estuve con... Yo nada más cumplir 18 años dije, tomar por culo España, me voy para Estados Unidos, ¿no? y me vine solo y estuve 3 meses viviendo con un amigo de mi padre, que fue alumno suyo. Mi padre es aviador, es instructor de vuelo y todo eso, ¿no?
y uno de sus estudiantes antiguos vive en Ohio, ahí en el culo del mundo. Y estaba ahí con su hijo que tenía más o menos mi edad y eso nada, era como lo... Yo qué sé, aquí los llaman rednecks, ¿no? Pero la gente de campo que no están al tanto de la vida moderna. Y hay una especie de embutido aquí que es italiano que se llama pastrami, ¿no? Ajá, sí, lo conozco. Sí, sí. Y el cabrón me decía, Luis, ¿eres de España? Ahí conducís esos coches italianos, ¿no? Los pastrami. Wow. Y yo, no jodas, tío. Dice, ¿los Pagani o los Ferrari? Que si, los pastrami están muy los bien. Los pastrami, tío. Sí. Yo qué sé, si empieza un grupo por ahí en España, lo llamaré los Pastrani y los V12. Por favor, te lo pido, tío. Yo me acordaré de la anécdota. Pues, okay. Volviendo un poco al tema de la música. Claro, escuchando tu música, lo que decía, que oigo influencias un poco de todo, y sobre todo eso me llamó la atención oír influencias más latinoamericanas, ¿no? Y cosas de igual del bossa nova o la samba y todo eso, ¿no? Que tienen también ciertas raíces un poco del jazz americano también. Un artista que me vino a la cabeza del tirón cuando escuché tu música, no sé si es por la presentación, la manera, tu voz, las melodías también, es un artista americano que se llama Jack Johnson. No sé si lo conoces. Lo conozco, lo conozco. Sí. Bueno, buena comparativa, tío. Te lo agradezco, ¿eh? O sea, me mola mucho, ¿eh? Me mola mucho, tío. Cuando le dije a mi padre, porque mi padre sigue el canal y todo eso, ¿no? Y hay veces que le digo, como estoy subiendo todos los días, pues a él también le cuesta. Y dice, pero ¿qué carajo estás haciendo, tío? Yo me entero en nada. Y él siempre ha crecido con música anglosajona. Nunca tampoco... Él es de Madrid, pero nunca... Nunca le prestó atención a lo que hay en el país, ¿no? El ser humano siempre mira... hay un dicho que se dice aquí en Estados Unidos que siempre miras el césped del vecino, ¿no? Nunca... entonces eso, él creció eso, con Led Zeppelin, con la música anglosajona. Entonces, y le hice eso, le dije, pues el canca, yo qué sé, tío, escúchatelo, porque igual te mola. Es como, yo qué sé, el Jack Johnson español. Qué buena. Era la manera más rápida de decirlo. Pero siempre me ha levantado interés eso, saber tus influencias también a la hora de escribir música. ¿Qué es lo que has mamado tú? Pues mira, fíjate, yo me enganché a tus vídeos a raíz de la reacción a Extremoduro. Extremoduro ha sido como un poco mi banda, digamos, ¿no? O sea, mi banda de cuando era jovencito, que empecé a escuchar, empezó a traerme la música, ¿no? Ha sido una forma más activa, ¿no? Ya no solo por la música que escuchaba mi padre en casa y tal, sino que yo me empecé a interesar yo, ¿no? Por una historia fue, creo que con Extremoduro, la primera banda que me entró, y todavía a día de hoy lo que sigue haciendo el Robe y todo me gusta un montón, pero ya ves tú, lo que yo hago no se parece en nada, ¿no? Aunque en algún tema, a lo mejor, alguna cosita melódica sí que puede aparecerse, pero en general estéticamente es súper distinto, ¿no? Pero, tío, la verdad que a mí me gustan muchas cosas. Mm. O sea, es que me encanta la música latinoamericana, me flipa. Escucho muchos cantautores, que al final es un poco... Pero tampoco, o sea, tampoco me gustan todos los cantautores, ¿no? O sea, me refiero... Me gusta lo que me gusta al final, ¿no? Pero no me manejo mucho por estilos, ¿no? Diría que sí, que es verdad que he escuchado muchísima música latinoamericana, o sea, que me flipan los boleros, tío, me flipan los Panchos, no sé si te suenan. Sí, los Panchos, sí. Me flipa Juan Luis Guerra, tío, que, o sea, me parece un maestro, ¿no? De alguna forma, ¿no? Pero luego me encanta, ¿qué te digo, tío? Charlie Winston, tío, no sé si lo conoces, que es un cantautor inglés. No. Te lo recomiendo mucho, tío. Winston. Perfecto, sí. Y es bastante, bueno, bastante cantautor, pero juega también mucho con los estilos. En algunas canciones me parece que se parece a Queen y en otras me parece que es más Beatles o más, no sé. Aquí me lo está apuntando. Bueno, que luego se me va Beatles la olla. Claro, sí, apúntatelo. Sí, los Beatles. Yo ahora estoy redescubriendo a los Beatles.
Bueno, eso no tienen fin los cabrones esos, tío. Es una cosa, tío. Lo de, o sea, la cantidad de canciones que tienen compuestas esa banda, no es inabarcable, ¿eh? O sea, realmente conocer de verdad toda la obra de ellos es un curro, ¿eh? No, y luego ya no solo es una cosa que me fascina de ellos, ya no solo a nivel compositivo como músicos, pero luego lo innovadores que fueron también en el ámbito de la producción y la grabación. Claro. El disco estaba enganchado ahora mismo con el Revolver, que tiene unos temas que son una paranoia. Y dices, no. ¿Qué me estás contando? Esto lo estaban haciendo y a lo tonto hace 50 años. Loco, tío. De hecho, es que hay un montón de bandas, tío, que desarrollan uno o dos de los estilos que desarrollaban los Beatles, ¿no? O sea, es como que te pone disco por disco, o sea, que tiene que ver, yo qué sé, por ponerte dos ejemplos típicos, que tiene que ver She Loves You con Sgt. Pepper o con Something, o sea, como, no sé, tío. O con Revolution, ¿sabes? Es que parecen tres grupos distintos, tío, o cuatro grupos distintos, ¿sabes? Los tíos no tenían, en ese sentido, ¿no? Como que no tenían muchos tapujos, y me parece que ellos son también de los que lo hacían de una forma bastante orgánica y sin pretensiones, ¿no? Por lo menos al principio, luego ya no sé hasta qué punto sería difícil escaparse de las expectativas y de todo, ¿no? De lo que tendrían esa gente alrededor, ¿no? Pero bueno, yo que me... aquí hubo un libro bastante famoso, no sé si allí también se... Que era un libro así gris, gigantesco, era un mamotreto así enorme, súper gordo, que además era un libro sobre los Beatles, pero digamos, escrito por ellos, ¿no? O sea, todo el texto que había eran cosas sacadas de entrevistas a ellos mismos, ¿no? De repente ponía sí. Paul, ¿no? Y contaba una anécdota, ¿no? O sea, todo estaba ordenado con un sentido, pero todo estaba sacado de declaraciones de ellos mismos, ¿no? Entonces era muy interesante y recuerdo leérmelo con mucha curiosidad, ¿no? De ver los maestros un poco cómo vivieron ellos todo lo que les pasó, ¿no? Y era muy interesante, sobre todo lo que a mí más me interesaba, ¿no? Cómo hacían las canciones y muchas veces ellos lo cuentan en plan, no, entonces teníamos que terminarla porque se la queríamos enseñar a un colega, ¿no? Y entonces nos juntamos John y yo así en una esquina de la casa y se nos ocurrió el estribillo, ¿no? O Ringo dijo una tontería, ¿no? Nos hizo mucha gracia y a raíz de ahí, pues, ¿no? Hice yo la melodía y luego ya, pues George le puso el punteo, ¿no? Y lo hacían como muy despreocupadamente, ¿no? Sí. Y fíjate, ¿no? O sea, a dónde han llegado... Pues la gran mayoría de esas canciones, ¿no? Es un flipper. Me vuela la cabeza. Sí, yo hay veces que sobre todo hoy en día, habiendo crecido en la era del Pro Tools y todo eso, muchas veces es una bendición porque tengo el lujo de que puedo grabar mi música aquí en mi casa, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que también es como una maldición, ¿no? Porque no tengo ese lujo de... Me voy a casa a un colega, tocamos un poquito y luego alquilamos un estudio y lo grabamos tal cual, ¿sabes? Yeah. Y nos tiramos igual 25 horas antes de grabarlo, tocando juntos, tomando cervecitas y todo eso. Y de hecho ahora, yo en cuarentena y todo eso por el COVID, que cerré el estudio, ya no trabajo con músicos y cierta manera he podido utilizar otras fuentes de ingresos para seguir viviendo y todo eso. Pero ahora mi estudio, por ejemplo, es... no tengo cinta ni nada de eso, pero lo interpreto como si fuera todo cinta. Entonces, claro. Tengo una pequeña mesa de mezclas ahí. Aquí hay otra sala, ¿no? Y grabamos todo en directo. Ya no hago nada de pista por pista, toma por toma. Voy con un disco duro, lo meto en la mesa de mezclas, todo directo, pum, pam, fuera. Y es, no sé, me está sacando esa vena, ¿no? De antaño, de lo que hacían en los 60 y 70 y todo eso, de hacerlo todo. Y te hace mejor músico, en cierta manera. Porque yo lo oigo y estoy
no sé, hay ciertas cosas que... Hay veces que acabamos de hacer una toma y digo, ah, no me ha acabado de gustar, pero luego lo oigo y oigo ciertos matices que digo, creo que no voy a poder replicar eso, porque es, era algo en el instantáneo, en el momento, estaba sintiendo eso, estaba la, esa adrenalina de que no, no puedes cometer un error, ¿no? Porque va a estar grabado para siempre y todo eso. Claro. Y digo, tío, esto suena de la leche. Estoy contento con ello, ¿no? Es interesante. Y sobre todo cómo consume la, la gente la música hoy en día. Es un poco diferente. Ahora es, todo está ahí con autotune, todo cuantizado, todo... no sé, pero poco a poco yo creo que va... Lo hablaba con David... Siempre pronuncio mal su, su apellido. Lerman. Siempre digo Lerman. Ah. Y se está cagando en mí ya. Dice, tío, ya todo el mundo me conoce como Lerman. Es el bajista de Robe. Ah. Sí, y lo hablábamos también sobre el tema ese, como en cierta manera cada época va pasando y ya va volviendo un poco ese, la gente quiere oír la cosa más orgánica, la cosa más sí. Sí. Natural, ¿no? Es impresionante. De hecho, mira, en el ambiente así que yo más me muevo, ¿no? Que es el de la canción de autor y demás, a nosotros nos está funcionando mucho justamente eso a nivel YouTube, ¿no? O sea, a mí ahora mismo un videoclip que me cueste 6.000 euros, ¿no? Bueno, en fin, pues con una fotografía, con un guión, con una imagen, con una idea buena y todo esto, eso, bueno, me imagino que algo funcionaría, ¿no? Pero a mí me funciona mucho más ponerme un micro delante, ¿sabes? A nivel... Lo que yo noto que al final tiene más reproducciones, que la gente comparte más y todo esto, ¿no? A este nivel, lo que a mí me funciona es ponerme un micro delante de la guitarra, un micro delante de la voz y cantarme un tema. O sea, esa verdad y esa naturalidad, y además mientras más natural mejor, si me equivoco un poco, mejor todavía, ¿sabes? O sea, al final creo que en esa línea que tú dices está todo tan falso, tío, que al final como nosotros somos... gente de verdad, aquellos, los seres humanos, no nos queda otra que ser de verdad. También creo que se echa eso, que algo echamos en falta de eso, aunque no nos demos cuenta, ¿sabes? Y por tanto, creo que tú tienes razón, ¿no? Que de alguna forma, o al menos en algunos sectores, siempre va a volver, tío, la verdad de las cosas, ¿no? La realidad. Y por eso, lo mismo que te decía al principio de la entrevista, el directo, tío. Es que lo que pasa en el directo es eso, Guille. Es que es de verdad, tío. Y ahí está ese tío que se puede equivocar en cualquier momento. En mi caso es incluso bastante frecuente. Aquí igual. Y claro, pero coño, pero mola, tío, eso, ¿sabes? O sea, mola porque es de verdad, ¿no? Y claro, hoy en día, pero en la época justo donde hay unos filtros en Instagram, compañeros, que te ponen la cara así como más bonita, ¿no? Sí. O sea, qué puta locura es esa, ¿no? Sí, no, es... Y es una de las razones por la cual también mis reacciones, si te fijas, no edito nada. No hay cortes, no hay nada. Quiero que sea todo de una forma natural. Y estaba escuchando uno de tus temas y mira que yo no me fijo en la letra, pero me llamó la atención esta. No sé si es exactamente así, pero... había una frase esto guapa, se me han olvidado ahora, pero luego lo acababas con el matiz de no te vistas para la ocasión o algo así, ¿no? Sí. No te me disfraces para la ocasión. Era venga cuando venga, justo. Sí, sí, perfecto, sí. Y me ha llamado la atención, pero que flipas. Porque es eso, vivimos en una época que es, yo qué sé, es todo basado en primeras impresiones igual y todo... como con filtros y sí. Yo qué sé, de lo que queda real igual es un 40%, el otro 60% es maquillaje, en cierta manera. Sí, da un poco de miedo, ¿eh? O sea, y tampoco, igual que te decía antes, ¿no? Lo de la rueda, ¿no? O lo de, ¿no? O lo de cuando evoluciona el flamenco, cuando evolucionan las tortillas. O sea, no creo que haya que tener miedo. Cuando apareció la televisión, seguro que también se echaron todos las manos a la cabeza. Y nosotros que ya, yo no sé qué edad tienes tú, yo tengo 38. Yo cuando era pequeño no había internet, ¿sabes? En mi casa y en la mayoría de las casas en España no había internet, tío. Y de repente
hay algo que me, joder, como que me choca mucho, ¿no? No quiero ser ese tío, ¿sabes? O sea, bueno, ya está, aprenderemos a vivir con todas las cosas nuevas que aparezcan, ¿no? Pero bueno, también creo que de la mirada crítica también creo que es interesante y joder, ¿no? Ciertamente, bueno, pues el ser humano en algún punto se está alejando un poco de su propia humanidad, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? ¿Cuánto hay de verdad en eso, ¿no? Cuando conoces a alguien y te manda una foto con filtro o no... no sé, incluso la decía, ¿no? que leí un artículo hace poco, bueno, hace ya un par de años o así, como que estábamos perdiendo habilidades que eran inherentes, ¿no? A nosotros, a nivel de relacionarnos, ¿no? Para ligar, ¿no? O sea, como decía un amigo, ¿no? Que la humanidad lleva, o sea, la mitad de la humanidad lleva toda la vida persiguiendo a la otra media, ¿no? Decía un amigo, ¿no? Porque al final nosotros... Joder, pues primero por la cosa sexual y luego por, bueno, también por porque los seres humanos somos así, ¿no? Somos seres sociales, ¿no? Y la mayoría vivimos en pareja, ¿no? O en familia o tal, ¿no? Entonces, digamos, es importante el hecho de o sea, el ligar, ¿no? El conocer a otra persona y la conquista, todo eso, ¿no? Es algo que para nosotros es importante de alguna forma, ¿no? Por la parte sexual y por la parte emotiva, familiar. Sí. O como lo quieras llamar. Y las habilidades de eso están ahora mismo un poco cada vez más en desuso, ¿no? Con las nuevas plataformas también, ¿no? Ahora, ¿no? Busco en... Aquí está el Tinder, ¿no? No sé qué habrá allí. Sí, sí. Busco, ¿no? ¿Cuál es el perfil que necesito? Y hay cosas de nuestro desarrollo intelectual también que se quedan en el camino si no resulta tan fácil encontrar a otra persona, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y hay algo... como eso, ¿no? Como que, como si la típica, ¿no? Si no usas una mano, al final se te atrofia, ¿no? Claro. No, al final ya no. Pues también pasa con las habilidades, ¿no? Si no usas el ingenio o lo que cada uno use para conocer a otra persona y para que ocurra algo, ¿no? También se nos atrofia eso. Hay una parte nuestra que está un poco dormida, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, estos podcasts, para mí, eso ha sido una bendición, ¿no? Ya más allá de lo que hagan de manera social para las plataformas y todo eso, el poder conocer a otro artista y su punto de vista también y tener una conversación natural y sin guiones y sin censura. Hola. Y sin... Para mí es... Yo estoy aprendiendo también. Y es un flipe para mí, ¿no? Y me pasa lo mismo, ¿no? Ahora que decía lo del Tinder, rápidamente, solo una anécdota graciosa. Yo, por ejemplo, con mi novia, ¿no? Siempre que nos preguntan dónde nos conocimos, yo qué sé, yo estaba tocando en un bar y ella era camarera ahí hace años. Joder, y luego... Sí, y hace años que nos conocíamos ya y ha sido recientemente, pues mira, oye, nos gustamos y todo eso, pues yo qué sé, vamos a probarlo, ¿no? Pero yo qué sé, siempre que nos preguntan, ¿y cómo os conocisteis? Tinder. Ya es la coña, ¿sabes? Es flipante. Pero tío, a mí ya me están entrando las ganas de cambiar el agua al canario. Si quieres le damos un descanso rápido. Venga, me parece. Relleno aquí la cantimplora. Sí, yo voy a rellenar también algo, no sé qué voy a rellenar, pero algo voy a rellenar. Perfecto, mira, voy a poner aquí al Schwarzenegger. Tengo aquí un este de Ahora Vuelvo con el Schwarzenegger. Y ahora nos vemos, venga, hasta ahora. Venga, perfecto, hasta ahora.
estamos aquí de vuelta. Muy buenas. ¿Me oís bien? ¿Todavía todo sigue esto funcionando? Sigue perfecto todo. Pues hablando de... ahí estábamos entrando en relaciones y todo eso. No sé ahí cómo está el tema en España, pero yo, no sé, creciendo por ahí, luego la educación que me han dado mis padres y la educación que les dieron a ellos, siempre me ha parecido que el tema de... rollo, pues el tema del sexo, el tema de la economía y todo eso siempre han sido como temas tabús, ¿no? Para hablar en público. Y aquí en Estados Unidos, yo qué sé, yo creo que los últimos 5 años como que se ha estado destapando un poco ese tabú, ¿no? Y estoy viendo a muchos creadores de contenido hablando de finanzas y economía. Y por lo que he visto en tu Wikipedia, tú estudiaste economía. Sí, bueno, eso es cierto, pero no, pero vamos, estudié un año con 18 años, no me acuerdo prácticamente de nada de lo que estudié. Soy más bien torpecillo en lo que con la economía se refiere. Yo iba por ese tema porque también te quería preguntar el rollo eso, si algo de eso te ha servido o qué es lo que has aprendido siendo un músico, porque creo que los músicos todos tendemos igual un poco nos encanta la creatividad, ¿no? Y tenemos la pasión de crear todo eso, pero luego hay aspectos del ser músico que no le damos importancia, pero en realidad sí son muy importantes, como el tema de la economía y el rollo del business y todo eso. Entonces, claro. Si no quieres hablar de ello, sé que también es un tema un poco más delicado y todo eso, pero como... ¿hay algo de esos años tú haciendo economía y todo eso que crees que te hayan servido a la hora ahora de ser músico o que hayas aprendido de esos años que hayas podido aplicar al mundo de la música también? A ver, yo me imagino que incluso inevitablemente algo se aprende siempre, ¿no? Sí. Pero la sensación que yo tengo es que pasé ese año por la universidad sin enterarme absolutamente de nada. Esa es la sensación que yo tengo, ¿eh? Me imagino que no, que algo se me quedaría, ¿no? Yo en general, tío, me identifico con esto que estabas diciendo, ¿no? A mí la parte con la parte creativa me entiendo guay, pero para mí todo lo que ha tenido que ver con el business, digamos, ha sido un aprendizaje costoso y lento, de alguna forma, ¿no? O sea, yo quería hacer canciones. Sí. Y me daba guay y me gustaba diseñar los shows y todo eso, pero para el resto he sido bastante desastre desde siempre, ¿no? Con decirte que, o sea, recuerdo que mi primer MySpace, no sé si ahí se llevó el MySpace, ¿vale? Yo estaba ahí el primer día también. Eso fue como la primera red social, página, o sea, la primera cosa que yo tuve en internet como el Kanka fue un MySpace, y recuerdo que me lo tuvo que hacer un amigo, vaya, que no, o sea, no solo me lo tuvo que hacer, tuvo que insistirme para que me lo hiciera, ¿vale? Y luego hacérmelo él. Vino un día a mi casa. Yo creo que he aprendido también, o sea, a mí me ha ayudado, tío, dedicarme a esto, también a ver que, joder, que, pues coño, que también es un trabajo, ¿sabes? Y me parece súper bien en el sentido de que muchas veces hay un exceso de fantasía alrededor de la figura del músico. Sí. O sea, ser músico es muy bonito, expresarte de forma artística, ya sea la música o la pintura o la escritura o lo que sea, es muy bonito, por una parte seguramente sirve de catarsis, ¿no? Sirve para expresarte, sirve para conectarte contigo mismo, sirve para conectarte con los demás. Bueno, cada uno pues lo que viva al respecto, ¿no? De la creación y todo eso, ¿no? Eso es muy bonito, tío, pero igual que... O sea, me mola que haya... Me mola haberme dado cuenta de que al final nosotros, que yo, pues somos seres humanos que tienen que trabajar como todo el mundo, y por más que nuestra profesión sea hermosa, tiene un montón de cosas que se hacen por dinero, como lo haría si fuera fontanero, si tuviera un bar, o si
¿sabes? O si fuera maestro o lo que sea, ¿no? Eso, mi padre tiene una, mi padre que es bastante sabio y tiene una de sus frases es que el trabajo es una mierda y que la prueba de ello es que te pagan, ¿no? Por hacerlo, ¿no? Pues las cosas que molan, tú pagas por hacerlas, ¿no? O sea, tú quieres ver una película que te encanta, tú pagas por ir al cine, ¿no? Sin embargo, sí, las cosas por las que te pagan que te pagan a ti, pues normalmente para ti son desagradables, ¿no? O sea, yo estoy seguro de que si de repente no necesitara más dinero en mi vida o si por lo que sea no se pagara por hacer conciertos, estoy seguro de que haría alguno. Pero te aseguro que no haría tantos, que los haría cerquita de mi casa, ¿sabes? Y que había muchas cosas de las que me abstendría, ¿no? No haría una sesión de fotos nunca jamás en mi vida, ni grabaría un videoclip, claro. Pues son cosas que odio en general. Ponerme delante de la cámara, tío, es algo que me desagrada profundamente. Lo hago porque es mi trabajo, tío. Sí. Pero de verdad, yo el día que eso lo entendí, de verdad, me cambió una cosa importante. Las redes, por ejemplo. Yo odio las redes, tío. Si no tuviera mi proyecto musical, si trabajara en otra cosa, si fuera funcionario, probablemente no tuviera ni Facebook, tío. Porque no me gusta, tío. No me interesa lo que la gente tiene que decirme, ni quiero yo tampoco poner lo guapo que estoy o lo feo que estoy ese día o la hamburguesa que me estoy comiendo. No me interesa nada, tío. Al principio lo hacía a desgana cuando me hacía y publicaba los conciertos y no sé qué. Lo hacía a desgana hasta que un día dije, coño, es que esto es mi trabajo, tío. Sí. O sea, lo que hago, el trabajo que hago en redes sociales, todo, o sea, todo el business, como tú lo has llamado, ¿no? Joder, forma parte, tío, de mi trabajo, por lo que al final cobro, ¿no? Yo, lo que pasa es que se da esta cosa rara de que, claro, yo cobro por el concierto, ¿no? Que es lo que realmente haría gratis, ¿no? ¿No? Cantar, eso yo siempre digo eso, ¿no? Que eso no lo cobro. Eso es gratis. Sí. Cobro por todo lo demás, ¿no? Por el día ese que paso fuera de mi casa, por las sesiones de promo, las sesiones de fotos, el viaje, su puta madre, ¿no? Por todo eso. El equipo al que llevas. El dinero me lo dan el día. ¿El qué? El equipo al que llevas, ¿sabes? Todos los músicos. Exacto. Todo eso es lo que se cobra, tío. El concierto, sí. Las canciones en sí, que yo me ponga a cantar 2 horas, eso es gratis. Sí, no, yo tengo la misma filosofía también. Yo, si voy, yo qué sé. Yo las giras y eso ya intento hacer lo menos posible porque, yo qué sé, para mí. Sobre todo porque las giras que he hecho ha sido más con rollo orquesta y todo eso, no tanto con música original. Para mí era un es demasiado riesgo, porque entre que, yo qué sé, que pierden la licencia de vender alcohol el local, ya no puedes tocar. El técnico de sonido se pone enfermo, ya no puedes tocar. El cantante se pone enfermo, ya no puedes tocar. El conductor del autobús se pone enfermo, ya no puedes ir a tocar. Hay demasiados factores de riesgo para mí personalmente, ¿no? Y entonces, siempre que he hecho algo así, es lo que le decía yo también a la gente, es, yo no estoy cobrando el que esté tocando, yo estoy cobrando las cientos de horas que me he tirado practicando para saberme esas canciones, las horas que me he tirado en un coche sentado para llegar al sitio o en un avión, el dinero que me ha gastado en el equipo para poder tocar esa canción para ti, y todas esas cosas que la gente a veces no se da cuenta de que lleva el ser un músico, ¿no? Lo feo de ser músico, básicamente. Totalmente. Entonces, yo sobre todo ahora con lo del coronavirus, claro, al perder... Yo, 2020 fue un año que dije, mira, tío, voy a mis bandas. Por fin, mira, voy a ponerme en contacto con todos los músicos y mira, voy a sacar bolos para todos los fines de semana. Y tío, era final de enero y tenía todos los fines de semana de 2020 con conciertos, viernes, sábado, incluso jueves, viernes y sábado. Y llega marzo, a tomar por culo. Entonces yo estaba... Y yo no estaba tan preocupado porque siempre he tenido un poco la filosofía de, claro, esto es fin de semana, lo que como dependes del dinero. Entonces siempre he intentado tener dinero ahorrado y yo qué sé, no gastármelo todo del tirón porque va a haber momentos de sequía en cierta manera, ¿no? Claro. Pero yo con mis estudiantes y poco a poco con mi canal también, a medida que voy
voy a seguir con reacciones, pero también quiero experimentar con más contenido, porque es lo que decías tú, ¿no? Hay que un poco de mentalidad abierta y abrirse un poco, pero quiero más que nada enseñar a otros músicos también el aspecto financiero de ser músico, que es complicado. Sobre todo en España, me imagino que también tiene que ser la pera por el rollo de que también es autónomo, ¿no? Uh-huh. Y por lo que he oído, yo no me sé todas las leyes y todo el sistema y cómo funciona, pero sé que lo del ser autónomo en España es un poco chungo. Sí, te da un poco la risa, ¿sabes? Me da un poco la risa. No, la putada aquí, tío, es que... Bueno, no sé cómo se hace allí, ¿no? Pero aquí sí que ahora pusieron hace unos años que, bueno, no sé, que el primer año o algo así pagas como 50 euros a lo mejor al mes o algo así, como si eres nuevo autónomo, digamos. La movida es que eso luego va subiendo y tengas el negocio que tengas, ganes lo que ganes, pues se ponen 300 pavos, ¿sabes? No recuerdo ahora mismo cuál es la cifra exacta, pero ganes lo que ganes un poco, ¿no? Que esa es la cosa que yo veo rara, ¿no? Que es como si montas una panadería y estás empezando y no estás teniendo mucho margen de beneficio y llevas 2 años y tal. ¿Qué sentido tiene que pagues lo mismo que el, que te digo, que el dueño de Zara, ¿sabes? O de Pull&Bear, o de... O sea, yo creo que tendría que estar un poco adaptado, pues según, ¿no? Según lo que factures o según lo que... Exactamente. Lo que generes, claro. Aquí una cosa interesante que pasa aquí es que los primeros 2-3 años de ser autónomo, el gobierno o Hacienda se espera que no vayas a tener beneficios. Entonces, claro. ¿Sabes? Si yo, por ejemplo, declaro que he perdido 5.000 pavos este año, pues no vas a pagar impuestos, obviamente. Has perdido dinero. ¿Cómo voy a pagar impuestos, no? Entonces se lo esperan. Ya llevas 10 años en el negocio, pues entonces ya, si pierdes dinero, pues entonces ya igual te hacen una llamadita y te dicen, oye, te podemos entrevistar, queremos ver tu papeleo aquí, algo ahí sospechoso, ¿no? Claro. Pero por norma general está interesante como lo han hecho aquí, por lo menos, porque es eso, depende de cuánto dinero hagas, vas a pagar ciertos impuestos, ¿no? Me parece que es lo lógico, ¿no? Sí. No, yo tengo la suerte ahora mismo porque trabajo como autónomo, pero luego también trabajo para mi escuela. Entonces, para mi escuela voy pagando impuestos a lo largo del año, pero luego como autónomo pago impuestos a final de año. Claro. Y se me acumula aquí, pero básicamente los dos, como que el gobierno me debe porque paga impuestos a lo largo del año, pero luego yo les debo a ellos y mira, vamos a quedarnos en medio y nos vemos el año que viene. Sale bien. Sí, no, es interesante. Pero si aquí la putada, tío, aquí al final, la grandísima mayoría, por no decirte todos, los músicos que empiezan no se hacen autónomos ni nada, ¿sabes? O sea, se tiran un montón de tiempo en la ilegalidad. De hecho, bueno, la mítica de que el músico no existe, ¿no? Aquí estamos dentro de... una especie de, o sea, legalmente te tienes que inscribir como en algo así como régimen de artistas y toreros o una cosa así. He leído algo sobre ello, sí. Bastante surrealista, sí. Y en general no hay, es como que no tenemos sindicatos, no hay la más mínima ayuda, cosa que por ejemplo con el cine sí que hay, ¿no? Los músicos no, hay algo ahí, hay algo raro, hay como un punto muerto, que quizá en algún momento se arregle, ¿no? Pero ahora es como, si te quieres dedicar a la música, realmente te esperan unos años de... como de kamikaze, ¿no? De a ver si me estrello o no, ¿no? Sí. De casi como vivir en un limbo. Un poquito, ¿no? En plan, no, pues no, claro, no existo, no facturo, no tal, voy cobrando lo que buenamente puedo, ¿no? En fin, todo muy... Bueno, bastante indigno, ¿no? De alguna forma. Yo envidiaba cuando me contaba, yo mi hermana vivió en Bélgica muchos años y tal, y ahí pasa, creo que es parecido a lo que pasa en Francia, que al parecer hay como una ayuda concreta de músicos, que tú tienes como que
no lo voy a decir mal seguramente, pero bueno, era algo parecido a que si tú justificabas, ¿no?, que tenías un número X de conciertos al año, con lo que se te pueda considerar profesional, que eran, ponle, 20 conciertos o una cosa así. Yo recuerdo que cuando me dijeron la cantidad me parecieron pocos, ¿no? Sí. Y ya, bueno, ¿no?, 20, ponle 20 conciertos. Si tú justificabas eso, tenías acceso como a una paga, como a un sueldo, digamos, ¿no? Mientras no cumplieras, mientras no llegaras a un mínimo, te pagaban, yo qué sé, 1.000 euros al mes o algo así, era como un sueldo mensual, ¿no? Y te acogías a ese régimen y era una forma, yo lo entiendo así, ¿no?, es una forma también de que los músicos entren en el sistema, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, que cuando ganen más, pues ya estén pagando sus impuestos y ya estén, o sea, como, no sé, me parece una cosa coherente, ¿no? Al principio, ¿qué músico al principio gana algo, ¿sabes?, con lo que se invierte en instrumentos y en los viajes, no sé qué, si dependes de que te conozca gente, dependes de que la gente pague una entrada y venga a verte, y eso es una cosa que se logra muy poquito a poco. Bueno, no sé qué, claro, yo entiendo el circuito underground, ¿no? Obviamente, sí. Si te coges una discográfica, te pone, pues, me refiero, te publicita, ¿no?, de alguna forma y te publicita con éxito, de repente, pues, en cuanto que saques un disco, ya estás tocando, ya la gente te está conociendo. Pero la gran mayoría que no podemos invertir porque no ganamos dinero, todavía no nos conoce gente, ¿no? Pues como todo, tío, yo lo pienso eso, como el que pone una panadería, ¿no? El que pone una tienda de fundas de móviles, lo que quieras, ¿no? Pues al principio tienes que, ¿no?, que ir con lo mínimo, luego ya vas invirtiendo, en fin, siendo que es en el mundo de la cultura que, bueno, que es algo tan particular, tan necesario también, ¿no? Yo sí veo guay este tipo de, como de estrategias, ¿no?, desde los gobiernos, ¿no? Bueno, también quizá porque me toca a mí, ¿no?, yo qué sé, ¿sabes? Sí. Yo lo estoy viendo desde dentro, ¿no? Yo sé lo que he penado al principio, que me costaba llegar a fin de mes la vida entera, ¿no? Y pienso que, como, joder, como lo que hablábamos antes, ¿no?, al final sí que tiene una importancia, ¿no? Todo el mundo escuchamos música, ¿no? Joder, estaría guay, ¿no?, apoyar eso, ¿no? Y al final, es que la cultura tiene algo un poco contradictorio, ¿no? Esto que decía Oscar Wilde, ¿no?, que el arte era completamente inútil. Y yo estoy de acuerdo en el sentido, o sea, no es útil en el sentido que no es práctico, ¿no? Sí. O sea, realmente no te sirve para nada, ¿no? La música, no te sirve para una cosa concreta, pero sí que creo que a un nivel más profundo, ¿qué seríamos las personas, ¿no?, sin la, joder, tío, sin la variedad de emociones y de sensaciones que te provoca la música en concreto, en este caso, ¿no? Pero es como las emociones, si empiezas a pensar sobre las emociones humanas, ¿no? Es algo súper abstracto, ¿no? Pero yo creo, claro, que el arte en general es algo que satisface a las emociones. Entonces, es útil en un aspecto abstracto. Claro. ¿Sabes? Es súper, súper, súper extraño. Pero luego a lo que ibas tú rápidamente, de las ayudas del gobierno y todo eso. Es interesante, ¿no?, como hoy en día, por ejemplo, también las discográficas no se interesan en bandas que igual tengan talento. Están más interesados en bandas que ya tienen ciertos seguidores, ¿no? Está clarísimo. Porque yo estoy seguro de que a ti igual cada X tiempo te llega algún email o alguna carta de alguna discográfica que dice, oye, bueno, sí, Canca, vamos a hacer algo, y seguramente tú estás, yo para qué carajo quiero hacer algo si ya tengo a todos estos seguidores y lo puedo hacer por mi propia cuenta, ¿no? Algo parecido pasa, sí. Algo parecido pasa. Sí, yo... Dime. No, bueno, lo primero que sí, que pasa completamente así, que son, muchísima gente no lo sabe, ¿eh? O sea, del mundo de la música sí. Pero desde fuera, como el mundo de la música es un poquito crítico por momentos, ¿verdad? Hmm. Es un mundo del que no se sabe mucho. Pareciera quizá que todavía existe gente que está viendo a ver quién tiene talento y de quién se puede hacer una carrera. Y esto se da de forma muy, muy, muy escasa hoy en día. Yo creo que se da, algo se dará. Pero efectivamente yo creo que las discográficas, las grandes discográficas, están más pendientes de, pues eso, ¿no? Hay artistas muy jóvenes a día de hoy que se manejan guay en redes sociales, ¿no? Y que de repente te puedes encontrar un chaval, una chavala de 20 años que está haciendo covers con un ukelele
y que tiene 600.000 seguidores en Instagram, ¿no? Es que eso es muy normal. Sí. Entonces yo también lo entiendo, ¿no? Dicen, bueno, pues apostamos por esta persona, que ya tenemos una base, ya no vamos a perder dinero, ya van a venir a verlo, ya va a vender 100 o 200 o 500 entradas por ciudad o lo que sea, ¿no? Y ya se trata un poco, pues, de intentar hacerlo más fuerte y más creíble o lo que sea, o lo que cada uno vea, ¿no? Eso por un lado, que eso me parece muy curioso, ¿no? Porque, no sé, también me da la sensación de que todo es un poco más... ¿cómo decirlo? Como más caduco, ¿no? O sea, que lo de los followers, tío, es muy relativo también, ¿no? Sí. O sea, sin embargo, a lo mejor el talento o la capacidad... Ya no el talento, sino la capacidad de trabajo, ¿no? No sé, cuando ves un artista, tío, que tiene cualidades para seguir, a lo mejor sería a la larga más seguro apostar por eso, ¿no? Que por alguien que tenga 500.000 seguidores en una red social concreta que quizás se extinga, incluso la propia red social, ¿eh? Ya no... Quizás se extinga, ¿sabes? Sí, quizás Instagram dentro de 20 años ya no está más, ¿no? Sí. Entonces, bueno, primero me parece como curioso resaltar eso, ¿no? Para la gente que no lo sepa, que me imagino que será bastante gente. Y luego, en mi caso concreto, claro, yo no soy el perfil de un chaval de 20 años que me manejo guay en las redes. O sea, lo mío es más distinto, ¿no? Yo llevo un montón de años, tío. Me he comido todas las mierdas que se te ocurran por el camino, ¿sabes? Me he tirado muchos años durmiendo en los sofás de mi amigo cuando iba a una ciudad, tal, o en el coche, o en la calle, o donde sea, ¿sabes? Y es como que me lo he currado, ¿sabes? Entonces, ahora yo tampoco... ayer lo hablaba con mi novia justo. Tampoco soy el antidiscográfica, me refiero. Tampoco es que me propongan una cosa y yo esté pensando, estos hijos de puta vienen a robarme dinero, ¿no? O sea, no soy tampoco así, ¿no? Creo que... Bueno, que al final ahí están trabajando personas, tío, y muchas veces también demonizamos, ¿no? A las empresas grandes, ya no solo las discográficas, ¿no? A las empresas grandes las demonizamos y parece que son monstruos así contra los que hay que pelear, ¿no? Y yo creo que, bueno, que detrás también hay gente con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Y yo me he encontrado con gente muy competente trabajando en grandes discográficas, ¿no? Entonces, tampoco voy a decir yo jamás en la vida firmaré. Lo que sí que me pasa es... O sea, lo que tú decías tenía mucho de verdad, ¿no? O sea, el día de hoy a mí me va muy bien, tío. Yo no tengo problemas para llegar a fin de mes. Hago lo que me da la gana. Me lo monto yo. O sea, me lo monto yo. No, yo tengo un equipo, evidentemente, ¿no? Sí. Yo tengo a mi socia, que es María, que es mi manager. Y somos socios, ¿no? Y llevamos las cosas entre los dos. Y hay un equipo grande que se encarga. Uno se encarga de pillar los hoteles, otro se encarga de... O sea, hay un operativo ahí, ¿no? Para que las cosas funcionen. Pero lo hacemos todo... Pues con mucho corazón, tío, con ganas de hacer las cosas bien, intentando ser honestos con nosotros mismos lo primero, ¿no? Sí. Y también el porcentaje que nos llevamos obviamente es mayor, ¿no? Porque no hay una discográfica de por medio, somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, la verdad es que como para que me compensara ahora, el trato que me tendrían que ofrecer tendría que ser un trato muy concreto, ¿sabes? Sí. Como para que a mí me compense la comodidad que me da trabajar por mi cuenta. También teniendo en cuenta, tío, que a mí... Por ejemplo, esta cosa tan extraña llamada fama, la verdad es que me da bastante igual, tío. O sea, me refiero, si a mí, tú imagínate que una discográfica me dice, mira, tío, te propongo que te va a conocer el triple de gente y tú vas a ganar lo mismo, ¿no? Joder, yo no sé si me compensa, aunque hay algo en el ego del artista, hay algo, ¿no?, en el que a uno le gusta que su obra al final pues le llegue a mientras más gente... Mejor no, pero al final la fama es un poco incómoda, tío. Sí, a veces que ¿no? Sí. Es un poco incómoda y yo también en ese sentido soy muy práctico, tío. Yo, como te decía antes, o sea, la música me encanta, me haré canciones, aunque no me pueda dedicar a hacer canciones, ¿no? Aunque viva de otra cosa, siempre haré canciones, me expresaré de esa forma y se las cantaré a mis amigos, ¿no? Pero aparte de eso, es mi profesión y en ese sentido lo que me interesa es el dinero, ¿sabes? O sea, pagar mi hipoteca, ¿sabes? Vivir más o menos cómodamente y como cualquier persona, ¿no? Como un maestro, como quien sea. Entonces, en ese sentido sí que tengo un punto en el que soy un poco más difícil a lo mejor de convencer porque no me interesa nada en concreto que me conozca mucha más gente, ¿sabes? Sí. No, es algo que quizá va a ocurrir
por si, pues, si sigo avanzando, si sigo tocando y cada vez me conoce más gente y los de antes no se bajan, ¿no?, del burro y siguen conmigo, ¿no?, de alguna forma, pues cada vez me conocerá más gente y ya está, y no pasa nada y lo soportaré, ¿no? Pero en concreto, eso no es algo que me seduzca, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ser, ya te digo, tiene que ser un trato muy concreto, algo que a mí me compense, pues eso, quitarme de la comodidad en la que yo vivo ahora mismo, ¿no? No, y luego aparte encima con el rollo de las discográficas es que empiezas a tener fechas, te ponen fechas y límites de cuándo tienes que publicar cosas, cuándo tienes que crear cosas, sí. Y ahora tú, por lo que yo veo, estás en eso, estás en una comodidad que puedes hacer lo que te salga del bolsillo. Pero yo también lo tengo, tío, porque María, mi socia, me dice, Canquilla, tío, estaría guay si lanzamos a lo mejor un tema nuevo para el verano. Para... O sea, que también me ocurre esto de las fechas, lo que pasa es que es distinto, ¿sabes? No es... O sea, yo no tengo ningún... O sea, yo, de hecho, nosotros no tenemos contrato, somos socios, pero no tenemos contrato, que eso me parece una cosa muy bonita. Somos amigos, de hecho, llevamos 9 años trabajando juntos, ¿sabes? Y claro, no es lo mismo, yo trato con María como trato con una amiga, mi socia y amiga, ¿no? Yo le puedo decir, de hecho, pasó una vez, fuimos a sacar disco y María me dijo, oye, tío, ¿tú puedes ponerte a grabar en verano? Y yo le dije, no tengo tema. Voy a componer y cuando tenga tema, pues, sí, hablamos, ¿no? ¿Vale? O sea, lo hacemos en otros términos, ¿no? Esa es la comodidad, ¿no? No significa que yo no me ponga ninguna fecha, ¿no? Claro que las tengo también, ¿no? Pero bueno, ya sería trabajar con, pues bueno, eso, con un equipo de gente, para empezar, al principio desconocía, ¿no? Y luego no sé si, bueno, como te digo, habrá de todo, ¿sabes? Estoy seguro de que hay gente súper honesta, súper válida en la discográfica, pero seguro que también hay algunos con el que es una mierda trabajar, ¿no? Porque le importa una mierda el producto artístico, lo que quiere es que saques una canción ya, eso también existe. Y para mí sería muy incómodo trabajar en esos términos, imagínate, ¿no? Sí. No, yo lo veo igual. Yo, por ejemplo, igual los últimos 6 años que he estado yendo a estas convenciones, ¿no?, de productos de la música, ¿sabes? No sé si lo conoces, NAMM. Sí, claro. Que también está ahí en Alemania, ¿cómo se llama? La Music Mess o algo así. Que es convenciones de todas las marcas de guitarras y baterías y todo eso, ¿no? Y claro, voy ahí, voy conociendo a la gente que lleva los artistas, que están sponsorizados y todo eso. Y ves, ¿no? Con los años he aprendido eso, que no es... No puede... Tienes que establecer... Es una relación simbiótica. Tienes que aportar tú algo a ellos y ellos te tienen que aportar algo a ti siempre. Y yo, por ejemplo, es una cosa que veo en muchas de las bandas que están empezando, que no lo ven, ¿no? Y no sé, voy a sacar, por ejemplo, yo con mi canal, ¿no? Y yo que sé, me llegan mensajes todos los días de bandas que dicen, oye, estaría muy guapo que reaccionaras a mi tema, ¿no? Y yo, sí, sí que estaría muy guapo, pero ¿cómo, yo qué sé, cómo me beneficia a mí, sabes? Podrías empezar el mensaje igual que en un, hey, Lewis, ¿cómo estás? He escuchado tu música o algo así, ¿no? Toma mi tema y reacciona a él, ¿sabes? Es sobre todo es eso, es, yo qué sé, estás estableciendo una relación con esa persona, entonces intenta que no sea solo de beneficiosa para ti, pero que intenta de alguna manera tú beneficiar a la otra persona también. Y así es como, al menos en el mundo de la música, yo como veo muchas veces cómo puedes tener un poco más de éxito también, a nivel sin tener que depender igual de una discográfica también. Es igual que como un yo qué sé, no vas a ir a yo qué sé, a la sala Joy Slava y decir, oye, queremos tocar aquí, vamos a traer a 10 personas, se van a reír en tu cara. Pero si les dices que vas a traer a 2.000 personas, te van a decir, vamos a hablar. Claro, claro. Sí, claro. Es un mundo dificilillo, ¿no? Porque yo lo entiendo también, ¿no? Yo veo peña... Veo gente que tiene mucho talento y piensa, joder, ¿cómo es posible, no? Si tengo talento. O sea, y tener talento no es en plan, nací con talento, soy un genio y ya hago. No, no, no. Tener talento significa también habértelo currado, ¿no? Habértelo currado, sí.
haberte lo currado, tienes que haber aprendido a tocar un instrumento, o a cantar muy bien, o a escribir muy bien, o a componer muy bien, o lo que sea, ¿no? Y eso es un trabajo de toda una vida, como bien sabes, ¿no? Y yo entiendo la frustración, ¿no? De decir, tío, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Cómo es posible que, habiéndome lo currado y haciéndolo bien, cómo es posible, ¿no? O sea, entiendo la frustración, ¿no? Pero muchas veces se cae en una cosa que es irreal, ¿no? Que es eso de, joder, ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene una discográfica y me pone 50.000 euros encima de la mesa, ¿no? Sí. Y es como, es que las discográficas no son Santa Claus, ¿sabes? O sea, no. O sea, me refiero, no se trata de eso, ¿no? Yo eso sí lo entiendo, y también quizá porque, te lo juro, tío, yo, es que mi ejemplo creo que en ese sentido sí es paradigmático, tío, porque yo me lo he currado un montón. O sea, yo he pasado por todas las fases, he pasado. Yo he vendido 5 entradas, luego 20, luego 100, luego 200, luego no sé, ¿sabes? Como que he ido muy poco a poco, ¿sabes? Y a mí me gustaba lo que hacía, ¿sabes? O sea, me refiero, yo intentaba hacerlo por lo mejor posible y creía en lo que hacía y todo el rollo, y de hecho incluso la sensación que me daba es que a la gente que venía a verme y demás le gustaba, ¿no? Pero yo no he vivido esto de, venga, y de repente, hostia, y de repente saco un disco y la gente se vuelve loca, ¿no? Y saco un vídeo y se hace viral y luego, sí. Yo no he vivido nada. O sea, yo para mí cada disco que he sacado, que yo llevo 4 discos y un EP, más algunas canciones sueltas que he sacado, ¿no? Y ya te digo, años que me he tirado a 80, 90 conciertos al año, he tocado en Latinoamérica en 8 países, o sea, he hecho, de verdad, tío, yo me he pegado una currada, pero muy loca, a lo largo de toda mi vida, ¿sabes? Y para mí nada ha tenido un cambio extraordinario, ¿sabes? O sea, nada de lo que he hecho ha sido un antes y un después. Todo ha sido aportar un poquito. Gradual. A aportar un poquito. Saca un disco, pues, se nota, ¿no? De repente, cuando presentas ese disco, si el disco ha ido guay, pues notas que vende más entradas, un poco más. Pero bueno, ya con el siguiente es como, o sea, de verdad. Entonces, también me da un poco de, como mi experiencia ha sido así, también me da un poco de rabia el rollo de, como tengo talento, ¿cómo es posible que no? Y es como, tío, porque aparte de tener talento, como en lo que hablábamos antes también, como es tu trabajo, pues hay que trabajar, ¿sabes? Sí. Hay que trabajar, tío, también hacer cosas que no te gustan, no solo es desarrollar lo que a ti te gusta, que es hacer canciones, ¿no? Y tocar la guitarra y no sé qué, que eso tiene muchísimo mérito, ¿eh? Nada, o sea, ojalá la vida fuera de otra manera y con el talento bastase, ojalá, tío. Sí. Pero por desgracia, pues hay que, pues eso, que currárselo, ¿sabes? Entonces también eso ocurre, ¿no? Mucho, ¿no? Igual que hay ese, el cliché de, ¿no? De la discográfica, que es un monstruo, ¿no? Y que te va a comer y que te va a robar todo lo que tiene, no sé qué. También existe el artista que se piensa que todo el mundo le está robando mientras no hace nada, ¿no? Claro. Eso pasa muchísimo, tío. Muchísimo. Y me parece que también hay que salir de eso. Y es lo que te decía también antes de la fantasía alrededor de la figura del músico, ¿no? O del artista, ¿no? Parece que, tío, que nosotros vamos a vivir en una bohemia perpetua y, ¿sabes? Haciendo canciones y ya está. Y no, tío, nosotros, es que en ese sentido creo que está bien. O sea, que obvio. Pues tenemos que aportar algo a la sociedad como todo el mundo y tenemos que tener nuestro momento de trabajo como el que trabaja de camarero y le gusta su profesión porque le encanta atender a la gente, porque es una persona tal, eso hay un montón de peña que le pero seguramente trabajaría menos horas o hay algún día que no le apetece o hay, joder, eso pasa en todo, o el profesor, ¿no? El que le parece súper estimulante, mi padre ha sido profesor, ¿no? Está jubilado ahora y es un enamorado de su trabajo, le encanta. Pero estoy seguro de que si no le hubieran pagado, pues no se hubiera tirado 30 años dando clases. Exactamente. Está claro, tío, ¿sabes? No sé, yo creo que eso también mola que lo entendamos, ¿no? Los artistas, ¿no? Sí. No, yo es algo que siempre intento, ya poco a poco lo quiero hacer más en mi canal y educar un poco más a los músicos también, que es, ¿sabes? Todos los músicos tenemos eso en común. Queremos hacer música, queremos crear, esa es nuestra pasión. Pero luego tienes, claro, que dedicar un porcentaje a aprender y a conocer un poco más, a cultivar un público también, ¿no? Que es algo que a, claro, a mí me ha costado 10 años. Yo qué sé, yo si voy a los primeros vídeos en este mismo canal, yo qué sé, yo este canal lo empecé en 2012. Y no ha sido hasta 2020 que...
ha empezado a ser algo, ¿sabes? Y no es que esté viviendo de ser youtuber ni nada de eso, todavía me dedico a todas mis otras cosas y esto es solo un poquito más, ¿no? Pero si puedes cultivar a un público y puedes crear, porque yo, por ejemplo, me viene una banda amateur o lo que sea, dice, oye, Lewis, reacciona a nuestra esta. Vale, reacciono a ello, igual tenéis 8.000 visitas y tenéis 10 seguidores nuevos o lo que sea. ¿Pero qué vais a hacer después de eso? Claro. Entonces, para mí, yo, por ejemplo, para mí no hay valor en que yo haga una reacción a un grupo nuevo o lo que sea. Yo, para mí, hay más valor en qué es lo que vas a hacer después, cómo te puedo igual ayudar en los siguientes pasos, qué es lo que puedes aprender de lo que yo he hecho, de lo que ha hecho alguien como el Kanka o de alguien como Funquillo o alguien como Extremoduro, ¿sabes? Es eso al final del día. Y es eso también, que todas estas bandas jóvenes, yo incluso también, ¿sabes? A veces el rollo este viral de que de repente pones un vídeo igual a la mañana siguiente tiene 10 millones de visitas. Es algo que puede pasar, pero sí. no puedes depender de ello. Claro. ¿Sabes? Y qué es lo que va, incluso si pasara eso, siempre se lo digo a mis estudiantes, si mañana te levantas y tienes un vídeo con 10 millones de visitas, ¿qué vas a hacer después? ¿Cuál es tu siguiente paso? Entonces, siempre tienes como que estar mirando hacia el futuro. Es como cuando lees música, ¿no? Yo no sé si tú eres de leer partituras y todo eso también. Sí, pero nunca estás leyendo el compás en el que estás tocando. Siempre estás leyendo el compás que viene. Totalmente. Qué buen ejemplo. Me gusta mucho. Sí. Obvio. Claro. Pero así es como lo veo yo todo esto. Yo, por ejemplo, yo qué sé, estoy haciendo un vídeo, pero estoy siempre pensando cómo lo puedo mejorar, qué es lo siguiente que puedo hacer, cómo puedo incluso delegar cosas, ¿sabes? Añadir a alguien, porque yo estoy solo ahora mismo y yo qué sé, también lo mismo, me llegan emails de gente que quiere trabajar conmigo, lo que sea, pero aquí tiene que ser algo que beneficie a las dos entidades, ¿no? Entonces, de momento sigo trabajando solo, a ver cómo puedo hacer esto más grande, cómo puedo aportar más a la comunidad, cómo puedo agradecer más a la gente que me sigue y me apoya y todo eso, ¿no? Siempre estoy pensando en cosas así. Y lo mismo, quiero hacer eso, yo qué sé, aunque esté en Estados Unidos, pero si se puede cambiar un poco eso también, la cultura de los músicos y luego la cultura del público, poco a poco. Salir a los conciertos, pagar por ello, joder. Tío, es que hasta, si lo piensas, los anuncios del gobierno, todos los anuncios que ves en televisión española o lo que sea, ¿tienen música? Está en todos lados. Está en todos lados. Y lo que decías tú, es casi como que está infravalorado todo. Sí. Ya lo he dicho varias veces, como que intento huir de este rollo de antes todo era mejor, ¿no? Pero no me gusta nada ese discurso, tío, y siempre estoy intentando huir. Pero hay algunas cosas que hacen que se entienda la música de otra manera también, y a día de hoy, esto de la viralidad, ¿no? Y esto de las redes sociales y... Incluso, bueno, aquí, fíjate, aquí hubo un fenómeno hace un montón de años, se llamaba Operación Triunfo, no sé si te suena, ¿no? Sí, sí. Del que tampoco voy a saber, no estoy en contra, me parece guay, ¿no? Pero creo que también, aquí cuando pasó el primer Operación Triunfo, ¿no? Lo que pasó fue lo siguiente, 16 chavales de 19 años, ¿vale? O de 20 años, ¿no? Entraron ahí en una academia sin saber lo que les venía encima, ¿no? Aprendieron técnica vocal, aprendieron ahí, bueno, en fin, pues le pusieron ahí a cantar canciones, no sé qué, a moverse, a estar en un escenario y tal, ¿no? Les dieron ahí, pues, una serie de lecciones, de consejos y demás. Estuvieron una especie como de cursillo intensivo. Todo esto, pues, televisado en formato reality show, ¿no? Y cuando salieron los 16, sacaron un disco. O sea, fueron ultra famosos, porque era la primera vez, creo que fue el segundo reality show que se hizo en España, ¿vale? Después de Gran Hermano. Se hizo Operación Triunfo, ¿no? Y este tenía que ver con la música, me parecía que era más atractivo, aunque Gran Hermano no hacía nada, ¿no? Y sin embargo, en esto, pues, cantaban y tal, ¿no? Bueno,
Se hicieron súper famosos esos 16. Todavía a día de hoy, prácticamente cualquier español te podría decir el nombre de muchos de ellos, ¿no? Sí, yo me acuerdo de casi todos. Claro. Bisbal, claro. Bustamante, claro, la Natalia, claro. Rosa. Sí. Totalmente. El caso es que, ¿qué pasa? Que, o sea, lo que, o sea, sin parecerme, o sea, lo entiendo de puta madre, pues un concurso de la tele y tal. Pero, tío, al final a mí me pareció un poco una cosa como, como una reacción muy exagerada, ¿no? Joder, que hasta el último, o sea, que hasta el que quedó último, o sea, el que salió el primero de allí, probablemente sin componer y sin tener una propuesta artística interesante, solamente por salir en un concurso de la tele cantando y dejarse un poco ver y tal y cual, pues ya, pues haya hecho una carrera al final un poco de eso, ¿no? Y lo que se vende con eso es, vale, si yo me meto 6 meses en la tele, ya hago una carrera de esto, ¿no? Y, joder, luego no es tan fácil, ¿no? Luego no todos se han mantenido, ¿no? O no todos se han mantenido igual, al menos, ¿no? Sí. Y seguramente habrá muchos que ni siquiera vivirán de la música, ¿no? Pero en lo que se vendió en aquel momento, yo es que recuerdo de amigos míos queriendo presentar, amigos míos que cantaban, que afinaban un poco y tal, queriendo, en plan, coño, es que esto es la solución, tío. Me meto aquí, me enseñan 4 cosas, saco un disco y es así de fácil, ¿no? Y, joder, me parece un mensaje un poco peligroso también, ¿no? Sí. Porque no es tan fácil, para nada. Esto pasó la primera vez, fue una cosa muy concreta. Probablemente a esos 16, pues el que haya querido se va a dedicar a la música toda su vida, porque dio esa casualidad, ¿no? Pero luego no ha pasado así. Han habido 20 ediciones y no creo que a todos los que se han presentado pues les haya resultado tan fácil, ¿no? Y además, no sé, tío, me parece que es peligroso el mensaje, ¿no? Tampoco debería ser tan fácil porque me da un poco de pena también porque sí. Se aprenden muchas cosas en el camino, ¿sabes? Pero es, por ejemplo, cuando ves a alguien como David Bisbal, ¿no? Que yo tampoco he seguido su carrera ni nada de eso, pero me acuerdo que salió de la primera edición de Operación Triunfo. Y luego recientemente, ¿sabes? Los miércoles intento adentrarme más en el mundo de lo que es popular, ¿no? Y vi que el tío estaba haciendo una canción con un artista de country de aquí de Estados Unidos súper famosa. Incluso ves que él está intentando salir de la caja en la que está él metido y currar más todavía de lo que está haciendo, ¿sabes? Y luego ves, por ejemplo, que creo que salió igual un par de años después el Operación Triunfo Junior o Eurovisión Junior o algo así, que habían, nada, eran chavalines de 13 o 14 años, ¿no? En cambio, claro, con 13 o 14 años no tienes esa como constancia del trabajar duro o qué es lo que tienes que hacer, cuál es tu siguiente paso, y en cambio ves a esa gente, ninguno ha seguido con la música. Claro. Entonces hay cierto, incluso sé que es un mensaje peligroso también, pero incluso y no te lo enseñan en la televisión, pero la gente que sigue como Bisbal, por ejemplo, yo qué sé, yo creo que igual es la persona que más éxito ha tenido de esa primera edición. Sin ninguna duda, y de todas las ediciones, yo creo que es el más conocido, sí. Pero es que encima es que el tío se lo curra. Sí. Claro, probablemente para Bisbal haya sido lo del paso por OT, pues haya sido, sin ser yo fan en absoluto, ¿eh? Sí. De hecho, no consumo ese tipo de música ni nada. Yo creo que, bueno, él canta muy bien y todo esto, y luego yo creo que él es un currante, ¿sabes? Sí. Entonces, al final, pues, pasó por ahí y luego seguramente ha hecho muchas más cosas, ¿no? Y ha conseguido mantenerse, ¿no? Y insisto, como decía antes, o sea, no me parece mal, o sea, me parece guay que alguien se meta en OT y tal. Lo que me parece es que hay que huir de esa sensación de que basta con eso, ¿no? Es sí. Lo que tú decías antes, ¿no? Que tú reacciones a un tema de alguien igual está guay, ¿sabes? O que hagas un tema y se vuelva viral en YouTube igual está guay, pero yo no creo que, o sea, si quieres hacer una carrera, si lo que quieres es dedicarte a la música, me parece que tienen que ser más cosas, ¿no? Luego, ¿no? Sí. Y yo creo que es eso también, aparte de la educación o inspiración que hay que enseñar a la gente que igual está empezando en la carrera y quiere dedicarse a eso de la música. O incluso, claro. Yo qué sé, por ejemplo, uno que siempre me llama la atención es el Bad Bunny este de Puerto Rico. Sí. Yo qué sé, no es música que yo
No, yo no me pongo a escuchar esa música. Yo qué sé, si estoy en un bar y estoy tomando una cerveza y salta esa música, no me molesta. Claro. Pero no es algo que me voy a poner el oído, ¿sabes? Y, oh, mira qué progresión de acordes más interesante. pero luego, a rollo de business, yo veo la carrera de ese hombre y ese hombre no es que esté sacando reggaetón y ya lo ha hecho. No para el claro. desgraciado. O sea, está metido en todo, está ya no solo la música, está metido en cosas con ropa, está metido con cosas con televisión, está metido con cosas de, con redes sociales, está metido en todo. Y es como un poco, el músico de hoy en día tiene eso, que aquí dicen en inglés, joder, ¿cómo sería la traducción? Pero tienes que llevar muchos sombreros, ¿no? Y ya no solo tienes que ser un músico o un compositor, ya incluso hoy en día tienes que saber un poquito producción también. Tienes que saber grabarte a ti mismo, tienes que saber llevar tus redes sociales, tienes que... Es una movida. Son muchas profesiones en una, ¿eh? Al final. Sí, es un flipe. Total. Pero sí, tío. Llevamos aquí ya un tiempecillo. ¿Cómo te va a ti ahora por ahí? Yo me lo... Joder, sí, la verdad que ya. Yo, fíjate que me lo imaginaba, porque viendo lo que te enrollas tú y sabiendo lo que me enrollo yo... Sí, no, aquí nos podemos tirar un par de días. Pues nada, tío, vamos, voy a dejar en la descripción, si no sabéis quién es el Kanka o lo estáis perdiendo. Pero voy a dejar en la descripción todos los enlaces a sus redes sociales, a Instagram, a YouTube, a su Spotify, todo, lo pondré todo por ahí abajo. ¿Tienes tú alguna novedad o algo lo que quieres promocionar? Sé que vi en tu Instagram que tienes un 4 o 5 conciertos ahora. Sí, vamos a hacer una especie de locura en estos tiempos que corren, que es hacer 5 fechas seguidas en Madrid con toda la banda. Hostia, eso hace un año que no sigo la banda en Madrid y son 5 fechas ahí en el Teatro Rialto en Gran Vía. Y va a ser, además queremos hacer que cada día tenga al menos un par de cositas distintas a los otros, ¿no? Que sea una cosa un poco especial, la verdad. Porque, coño, Madrid al final es mi ciudad adoptiva, ¿no? Yo llevo aquí ya un montón de años viviendo y joder, no todos los días se hacen 5 fechas, ¿no? Es como una cosa bastante, bastante loca. Yo espero llegar a la última vivo. Que sí, que seguro que sí. Así que nada, bueno, para la gente del YouTube, que sepáis que voy a estar 5 días en junio en Madrid. Ahí os asomáis por la Gran Vía, joder. Eso es. La última vez que estuve yo en la Gran Vía perdí un mogollón de dinero en un casino. ¿Ah, sí? ¿O qué? Qué cosa más bonita, más romántica, ver dinero en un casino, tío. Joder. Sí, no, estuve ahí con uno de mis primos haciendo malas decisiones. Ay, bueno. Pero yo que... Aprendo, compañero. Hay que... Sí, sí, hay que cagarla para aprender. Lo digo siempre. Pues nada, Kanka, un placer, macho. A ver si lo hacemos pronto otra vez también, porque me lo he pasado de lujo. De puta madre, igualmente, tío. Quedamos para otra, en unos mesecitos. Perfecto. Para cuando saques otro disco, lo que sea, hacemos la promoción. Perfecto, tío. Perfecto. Perfecto. Pues que vayan bien los conciertos, tío. Ojalá pudiera estar ahí. Muchas gracias, compañero. Un abrazo. Venga, muy grande. Igualmente, bien, cuídate. Tío. Hasta luego. A ver, adiós.